Buenas tardes a todos. Les damos nuevamente la bienvenida para este cuarto encuentro del ciclo de paneles Revisitar Prácticas y Saberes de Archivos, organizado por la Red de Arquiveros Graduados de Córdoba y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. El panel de hoy se llama Archivos y Legislación en torno al acceso y la preservación. Derechos en disputa. El mismo será coordinado por Graciela Costilla, de la Universidad Nacional de La Rioja, y miembro de la Red de Archiveros Graduados de Córdoba. Nos acompañan hoy colegas, docentes, estudiantes y profesionales de distintos países de Latinoamérica. Graciela, te cedo la palabra. Tenés apagado el micrófono, Graciela. Esa costumbre de apagarlo. Bueno, gracias, Mariela. Buenas tardes a todos. Un gusto que nos estén acompañando en este último panel de este ciclo que mencionó Mariela. Y bueno, hoy tendremos el gusto de escuchar a dos excelentes profesionales y docentes en esta temática de legislación. Y bueno, paso a presentarlas directamente. La primera conferencia, denominada La complejidad del entramado jurídico en torno a la regulación del patrimonio cultural y los archivos en Argentina, ausencias y presencias, estará a cargo de la doctora Jacqueline Basado. Jacqueline es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora de CONICET y profesora titular por concurso en la Escuela de Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Fue directora del Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba entre los años 2014 y 2016. Es autora de numerosos trabajos relativos al estudio de la historia de las mujeres y de género que fueron publicados en América Latina, Europa y Asia. Ha dado conferencias y cursos del área de su especialidad en universidades latinoamericanas y europeas, entre las que podemos citar a la Universidad de Santiago de Chile, USACH, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Córdoba, de España, y la Universidad de Lisboa, Portugal, entre otras. Es fundadora e integrante de la Red Iberoamericana de Investigación en Historias, Mujeres y Archivos, RIMA, y desde el año 2012 hasta la actualidad dirige proyectos vinculados a la reflexión sobre los archivos desde una perspectiva de género que han sido financiados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es fundadora y directora del programa Género y Documentación de las Inquisiciones Ibéricas en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad CIEC, CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2020. Bueno, presentada a Jacqueline, te cedo la palabra. Antes, recordarles que las preguntas que quieran realizar a las expositoras, se van a realizar al final de las dos exposiciones, ¿sí? Bueno, Jacqueline, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Graciela, por la presentación, a Mariela, a Juan Tomás, a Nadia García y a Sofía también, que ha sido parte de esta organización, aunque compartimos el espacio de disertación. Muchísimas gracias por permitirme, por invitarme. Es un placer acompañarnos, estar juntos. Hace años que trabajamos juntos, así que es un placer entonces para todos quienes nos acompañan desde distintos lugares de América Latina y también de aquí de Córdoba. Les voy a compartir. ¿Pantalla? Esta disertación. Bien. Lo que hoy quiero compartir con ustedes es empezar a pensar de alguna manera la normativa archivística. Uy, no corre. ¿Qué debería hacer? Porque no me avanza el PowerPoint. Prueba con la flechita, Jackie, quizás. ¿Qué flechita? Del teclado, directamente. Eso, agrandarlo y darle con las flechitas del teclado. Estoy en eso, en un formato. A ver si puedo avanzar por acá. Ahí va. Estoy avanzando por acá hasta que se destrabe. Bien. Uno practica mil veces, pero el momento no funciona.
Bueno, quería hacerles una propuesta. Trabajar la normativa archivística como una caja de herramientas, es decir, como una caja para ir a buscar ideas, fundamentalmente, ideas que tienen que ver con la normativa archivística para trabajar en archivos o para hacer fundamentalmente investigación. Es una charla pensada especialmente para quienes quieran lanzarse en el camino de la investigación y tengan a la normativa en mira. Eso es lo que fundamentalmente me interesa en este espacio. Que lo tomen, que tomen algunas ideas, que tomen algunas pistas, ¿sí? Que tomen algunas herramientas de las que nosotros les vamos a presentar esta tarde para iniciar diferentes tipos de investigación en el ámbito de la archivística y fortalecernos, fundamentalmente, no solo como profesionales que trabajamos en los archivos o como docentes en diferentes carreras de archivística o de archivología, sino también hacer trabajos de investigación. En esta charla, entonces, no vamos a profundizar necesariamente en el contenido de las normas o el alcance de las normas que vamos a ir citando, porque muchas de esas las conocemos, las hemos trabajado, las hemos discutido en ámbitos, ¿no es cierto?, distintos ámbitos, sino cómo trabajarlas, cómo usarlas, cómo pensarlas, ¿sí?, para la investigación. En primer lugar, les propongo que hablemos de normas jurídicas en general. En muchos trabajos hablamos de la legislación archivística. Incluso la materia en nuestra carrera de Archivología en la Universidad Nacional de Córdoba se llama legislación y normativa, con lo cual es redundante. Pero muchas veces hablamos de legislación. Yo les propongo que hablemos de normas jurídicas, de normas, ¿no es cierto?, vinculadas a la archivología, porque es un concepto más amplio. Y esto es un concepto que yo tomo de un autor muy clásico para los abogados, que es Abelardo Torre, en un manual de historia de introducción al derecho, que nos propone usar este término justamente porque dentro de este gran saco de las normas jurídicas entran las leyes, entran los decretos, las resoluciones, que son el tipo de normas que generalmente usamos o citamos, pero también está la Constitución Nacional, los códigos, los tratados internacionales, las sentencias, las resoluciones, las ordenanzas, incluso dentro de esta categoría de normas podemos incluir a los contratos y a los testamentos, siempre y cuando, en nuestro caso, tengan vinculaciones con la archivística y con la archivología. Aquí tienen un plano general de las normas que están vigentes en este momento en el país, salvo, lo digo rápido, el decreto 1571 del año 81, que fue derogado hace muy poco tiempo, por el decreto 1131 del 2016. Aquí hay una suerte de consenso sobre de qué hablamos cuando hablamos de leyes básicas a nivel nacional en materia de archivos. Estoy pensando en autores y autoras que han trabajado sobre la temática, ¿sí? Como por ejemplo Guerra, Nafar, Casareto, Pene, el directorio publicado por ALA en el año 2017 que trabaja este tema, y también un viejo trabajo ya, pero no ha dejado de ser interesante, aunque se ha desactualizado por el correr del tiempo, obviamente, de Jaén García, publicado hace ya unos largos años. Me parece importante también señalar que algunos autores han señalado, ¿no es cierto?, que dentro de estas normas hay normas específicas, muy específicas en relación a los archivos, y otras que regulan indirectamente a los archivos. El corte sería desde la Ley del Archivo General de la Nación, ¿no es cierto?, hasta las resoluciones del 16 y del 17 de la Secretaría de Modernización Administrativa del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Ese sería el corte de la legislación que podemos pensar como normativa específica y la otra que nos regula indirectamente. Y en esto le estoy siguiendo específicamente a mi colega y amiga Mariana Nazar, ¿sí? Bien. Me interesa señalar, como ya lo sabemos, muy rápidamente, algunos comentarios al respecto. En Argentina, para la gente que no es de aquí y que no lo sabe, no tenemos una ley nacional de archivos, ¿cierto? Tenemos una
una ley del año 61, la 15930 del Archivo General de la Nación, es una ley que ya tiene sus años, es una ley que ha sido criticada, cuestionada, es una ley que fundamentalmente, ¿no es cierto?, nos está devolviendo una mirada historicista, una mirada de lo que podemos entender, ¿no es cierto?, por, bueno, una archivología decimonónica. Es una ley que en su momento fue muy, muy moderna. Es una ley que colocó a la entidad bajo la dependencia del Ministerio del Interior, estableció sus misiones, sus funciones, sus atribuciones, lo instituyó, ¿sí?, al archivo como un órgano rector en materia archivística y supervisión también de los archivos administrativos del país. Luego tuvimos una gran novedad en materia legislativa, que fue el decreto de la tabla de los plazos mínimos, el decreto del año 81, que fue derogado hace poco tiempo, y luego tenemos un grupo de normas jurídicas, decretos, resoluciones, ¿no es cierto?, que fueron dictadas en el gobierno de Mauricio Macri en el marco del proyecto de modernización del Estado y también de la gestión electrónica de los documentos. Han sido muy discutidas, han sido muy debatidas, los contenidos los invito a leerlos, ¿no es cierto?, ha sido muy, muy explicado y explicitado en diferentes digamos, eventos nacionales e internacionales en relación a la archivística, y acá me gustaría, en relación a la legislación, a estas primeras leyes y disposiciones que estoy señalando, me gustaría remitirlos a la lectura del gran trabajo que escribieron hace unos años María Laura Casareto y Pené, que fueron publicadas en el año 2017, está publicado en Memoria Académica, un gran trabajo que fue expuesto en el segundo encuentro de archivos universitarios en materia de legislación nacional, y también remito a la lectura del directorio de ALA, publicado en el año 2017, el capítulo específico del Archivo General de la Nación, que si bien no tiene una autoría explícita, como se lo indica en el capítulo, ha salido de la pluma de Mariana Nazar. Los invito a leerlo porque ahí la cuestión está muy clara. Yo quiero avanzar ahora en otras cuestiones. Tenemos la ley de habeas data, que también tiene su tiempo, ¿no es cierto?, y que ya tenía consideración en la Constitución Nacional del año 94, una ley, ¿no es cierto?, que también tiene sus críticas, si bien era una ley necesaria, esperada, es una ley que habla indistintamente de archivos, de bancos de datos y de registros, es una ley que no tiene en cuenta las distintas fases que los documentos atraviesan desde que son generados con fines específicos hasta que pueden ser considerados de guarda permanente por su valor histórico. Y por lo tanto, al ignorar la ley el posible valor histórico de estos datos, ¿no es cierto?, se recomienda la disociación o la destrucción, y eso ha generado serios problemas en los archivos históricos, ¿no? En muchos casos, entonces, se han generado restricciones al acceso de la documentación que contengan datos personales, fundamentalmente los datos sensibles, pero bueno, se han ido buscando algunos caminos, algunas soluciones en las que vamos a avanzar un poquito más adelante. La ley de acceso a la información pública, que es una ley bastante reciente con su perspectiva en modificaciones, ha sido un gran desafío para los archiveros, para quienes trabajan en los archivos, fundamentalmente en lo que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las políticas de acceso a ellos, ¿no? Es importante también tenerlo en cuenta. La ley de propiedad intelectual también contempla a documentos de archivo. Y doy un ejemplo, ¿no es cierto?, por los que esta ley nos atraviesa. ¿Por qué? Porque los documentos que conforman, ¿no es cierto?, archivos personales, cartas, fotografías, originales de obras, están alcanzados por la presente ley, pero también las instituciones que los albergan. Y si en estas instituciones no pueden restringir la consulta de estos documentos, sí tienen el problema de que no pueden reproducirlos, ¿no es cierto? Las mismas instituciones que los custodian no pueden reproducirlos. Entonces, bueno, ese es un impedimento importante y, como señala Ana Guerra, sería bueno trabajar en la excepción de una de estas previsiones destinadas a archivos, bibliotecas o museos, ¿no es cierto?, a nivel legislativo, fundamentalmente porque son estas unidades de información los que muchas veces acogen
los archivos personales. Dicho esto, nos vamos a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en su artículo 41, regula la protección, ¿cierto?, el resguardo del patrimonio cultural, dentro de los cuales incluimos, obviamente, los archivos y documentos de archivo. Y la ley, perdón, y el artículo 43, la acción de amparo, es el instrumento que nos va a activar la protección en materia judicial, ¿no es cierto?, cuando este patrimonio cultural esté en peligro. Me parece interesante aquí señalar algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con este artículo 41 de la Constitución Nacional, redactado y en el que predomina fundamentalmente las preocupaciones por el patrimonio natural, por el patrimonio, ¿no es cierto?, por el medio ambiente y demás. Casi diríamos que es un artículo, casi una esquina en relación a lo que señala en materia de patrimonio cultural, pero más allá de eso, lo contempla, lo resguarda y hay que usarlo y hay que activar, ¿no es cierto?, el reconocimiento de este del patrimonio, ¿no es cierto?, y de su resguardo, y la posibilidad de interponer una acción de amparo en búsqueda de este resguardo. Podemos leerlo también en conjunción con las convenciones de la UNESCO, pero no solo con las convenciones, sino también con las recomendaciones y las declaraciones que ha hecho la UNESCO a lo largo, ¿no es cierto?, ya de muchísimos años en materia de patrimonio cultural. Y también lo podemos leer a la luz de los 14 tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país por disposición del artículo 75, inciso segundo. Y voy acá a algunos ejemplos. Me parece importante porque muchas veces en algunos trabajos, no digo en todos, sino en algunos, citamos a la UNESCO, las convenciones de la UNESCO, como convenciones, digamos, que necesitamos mencionarlas en nuestros trabajos, pero sería bueno articularlo, ¿no es cierto?, con la consideración, con el trabajo de la categoría de patrimonio cultural. Puede ser también un argumento, un muy buen argumento, para hablar de patrimonio cultural y enmarcarlo, ¿no es cierto?, cuando se interpone una acción de amparo. Y también saber y conocer, por eso entrar a las páginas web de la UNESCO, ¿no es cierto?, pero también a las páginas web oficiales de la Argentina, que en un ratito ya Sofía va a mencionar, para saber qué convenciones, ¿no es cierto?, ha aprobado, ha adherido, ha ratificado, aceptado el país en cuestión, en este caso el nuestro, ¿no es cierto?, la Argentina, y si esas ratificaciones, ¿no es cierto?, que hizo la Argentina en determinado momento se tradujo, esas decisiones políticas, se tradujeron luego en, bueno, la sanción, la sanción, ¿no es cierto?, de una ley nacional tomando, ¿no es cierto?, a estas convenciones de la UNESCO. Me parece central, porque una cosa es citar una convención de la UNESCO que regula determinados temas, ¿no es cierto?, otra cosa es citar una convención que tiene forma de ley, que ha sido ratificada por el Congreso de la Nación y que obviamente va a tener mucho más peso en esto de la jerarquía de validez normativa que tenemos en nuestro país. Y otra cosa también sería bueno empezar a trabajar, empezar a indagar en los 14 tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país, que si bien no vamos a encontrar necesariamente la palabra archivo, documento de archivo necesariamente, están regulando derechos que podemos vincular a la existencia de determinados archivos o formas de trabajar, ¿no es cierto?, el patrimonio cultural y, bueno, cuestionar una existencia o una civilización. Les doy un ejemplo. Hay un trabajo ya publicado hace unos años, en el año 2013, un trabajo de la doctora Lucía Colombato de la Universidad de La Pampa, ¿sí?, donde ella problematiza la cuestión del patrimonio cultural de y sobre mujeres y las discriminaciones, ¿no es cierto?, en el reconocimiento de esta, de su patrimonio cultural que las involucra, ¿no es cierto?, citando la Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ¿no es cierto?, que data del año 1994. Me parece un interesante ejemplo académico para trabajar estas cuestiones. Y después, ya aquí, en el ámbito del trabajo en archivos cotidianos, si pensamos que es necesario la interposición de un acto de amparo ante la justicia, ¿no es cierto?, en búsqueda de resguardo del patrimonio cultural con el que nosotros estamos trabajando, es interesante poder acudir también a la figura
del defensor del pueblo, para acudir, para pedir asesoramiento, ¿no es cierto?, para que nos ayuden en la interposición de esa acción de amparo, que no es una cuestión menor y que sería importante tener en cuenta. Si nosotros navegamos por las páginas web de los defensores del pueblo, institutos en Argentina, sabemos que hay en provincias, sabemos que hay a nivel nacional también y en CABA, ¿sí? Podemos observar, no siempre, digamos, un interés por el patrimonio cultural, pero es, digamos, una autoridad, es una institución a la que podemos acudir, ¿no es cierto?, en vistas a pedir ayuda para interponer una acción de amparo, por ejemplo. Bien, vamos a seguir. Argentina es un país federal, por lo tanto, esto parece redundante decirlo, pero muchas veces, de acuerdo a los estudios que podemos realizar, nos focalizamos solamente en el ámbito nacional. Y desconocemos que en muchas provincias, en CABA, también hay una serie enorme de disposiciones jurídicas, ¿sí?, vinculadas a los archivos, ¿no? A los archivos provinciales, bueno, disposiciones dictadas por las legislaturas provinciales, ¿sí?, por la legislatura de CABA, por los decretos dictados por los gobernadores, por ejemplo, el gobierno de CABA, todas las disposiciones jurídicas que surgen de los municipios, de sus consejos deliberantes y demás, obviamente también sus constituciones. ¿Por qué lo digo? Porque si queremos abordar un tema en particular, que se puede el seguimiento, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la regulación jurídica, el derecho al acceso a la información pública, ¿sí?, muchas veces nos centramos en la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, o en los tratados, ¿no es cierto?, que hemos mencionado, que están vigentes en Argentina, que hablan del derecho al acceso a la información pública, del artículo 1 de la Constitución Nacional, que es una lectura, ¿no es cierto?, de alguna manera que lo ampara. Hacemos hincapié en las leyes nacionales y nos estamos olvidando de todos los antecedentes normativos que podemos encontrar en un país y que aparecen justamente porque somos, ¿no es cierto?, un Estado federal. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que sucede en materia de acceso a la información pública, en materia legislativa, hay muchísima normativa que antecedió, sin lugar a dudas, a la ley nacional del año 16-17. ¿Sí? Incluso, a nivel nacional, hay un decreto que podemos citar del año 2003 que facilita el acceso a la información pública, ¿no es cierto?, en relación al Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, hay que hacer un rastreo pormenorizado, interesante, digamos, no centrarnos solamente en las leyes macro que generalmente vemos. Y también, esto sí, también quiero señalarlo, es otro ejemplo que podemos poner, es lo dispuesto sobre la protección del patrimonio cultural. Generalmente lo vemos explicitado en la Constitución del 94, como recién lo remarqué, sin embargo, es un trabajo previo enorme en las legislaturas provinciales, pero también en las constituciones de distintas provincias de Argentina, que instituyeron la protección del patrimonio cultural mucho antes, incluso con mejor alcance, ¿no es cierto?, que lo señalado por la Constitución Nacional, en muchas constituciones provinciales. Estoy pensando, por ejemplo, en la Constitución de Córdoba, pero como muchas otras. En un ya viejo trabajo que publicamos con Virginia Rapel y Branca Panoli, hace más de 20 años, señalábamos esta cuestión y hacíamos ese rastreo de esta normativa. Vamos entonces al derecho penal. No siempre miramos el derecho penal. El derecho penal, el código penal también trae normas que nos pueden interesar. Y aquí les he traído solo un ejemplo, la tipificación del delito de daño, ¿sí? Fíjense, el daño en el artículo 183 está previsto. ¿Qué significa hacer daño? Destruir, utilizar y hacer desaparecer una cosa mueble, un inmueble, un animal, entre otras cuestiones que señala el código. Pero fíjense que en el artículo 184, inciso 5, el hecho de cometer un daño en archivos, también en bibliotecas y en museos, configura un agravamiento de la pena. Esa pena prevista para el delito de daño del 183 de 15 días a un año se agrava por cometerla en un archivo, ¿no es cierto?, de 3 meses a 4 años de prisión según el caso, ¿no es cierto?, que se esté juzgando. También podemos pensar en otros tipos
en otros tipos penales, como el robo, como el hurto, pero ahí ya no hay alguna disposición específica, no está la palabra archivos, ¿no es cierto? Incluso podemos imaginar casos, o sea, alguien que entra a robar un archivo y mata o hiere a un guardia, ahí se están conjugando otros tipos penales en el contexto de un archivo, eso sería ya, bueno, para hablarlo desde otro lugar. Y tenemos la herramienta de la denuncia penal en caso, ¿no es cierto?, que se cometa el delito de daño, una herramienta clásica, ¿sí? Aquí también, no solamente debemos leer el derecho penal establecido en el Código Penal, sino también leerlo cruzado con algunas disposiciones, por ejemplo, aquí la Ley de Protección de Datos Personales, en el artículo 32, dispone de sanciones penales. Yo aquí les puse el ejemplo, el artículo 32, y aquí, ¿cómo lo recoge el Código Penal que fue reformado a estos efectos, ¿no es cierto? Y recoge estas sanciones penales en el artículo 117.000 del Código actualmente vigente. Otra cuestión que me parece interesante de trabajar y pensar junto a ustedes, y ya veremos después en las devoluciones, en las preguntas que nos hagan, leemos generalmente las reglas jurídicas, las leyes vigentes, ¿no es cierto? Pero hay una gran cantidad de disposiciones jurídicas vinculadas a ellas, fundamentalmente en materia de archivos. Hay otras leyes, hay un mundo de decretos, hay un mundo de reglamentaciones, hay un mundo de resoluciones y de dictámenes que no siempre vemos. Y aquí les quiero poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, volvemos a la ley macro de la GEMA, ¿sí? Nosotros generalmente vemos esta ley, vemos su eficiencia, la cuestionamos y demás. Sin embargo, cuando empezamos a buscar otras disposiciones jurídicas, vamos a encontrar muchas más. Esa foto que recién les presenté en la primera, en la primera diapositiva, ¿no es cierto? Vemos, si la leyéramos así, diríamos, bueno, hay una primera ley en el 61, después está la ley, ¿no es cierto?, de las tablas y los plazos recién de los 80, y después recién había disposiciones jurídicas vinculadas a la GN, ¿no es cierto?, en el año 16 y 17. Y eso está lejos de verse cuando uno hace ciertas búsquedas exhaustivas. Porque al lado de estas leyes, ¿no es cierto?, y de la conjunción de estas leyes, vamos a encontrar numerosos decretos que nos hablan de las políticas, por ejemplo, de difusión de los archivos. Cito algunos casos, por ejemplo, el decreto 178 del año 91, en el marco del quinto centenario, del festejo del quinto centenario, comillas del descubrimiento de América, ¿no es cierto?, la autorización para movilizar desde el archivo los documentos para una exposición que se organizó en ese entonces, otro decreto en el año 92 para movilizar documentos vinculados a la vida de Juan Manuel de Rosas, ¿sí?, resoluciones que tienen que ver con la declaración de interés nacional del seminario sobre censoría de los archivos iberoamericanos que se realizó en Córdoba en el año 1998, y eso conjugado con otras normas, ¿no es cierto?, como la de la creación de la Comisión Nacional Asesora de Archivos y la integración de la misma, un decreto 1290 del año 93. Como verán entonces, podemos hacer múltiples lecturas de estas posiciones, más allá de encontrarlas, más allá de visibilizarlas, más allá de leerlas. Podemos hacer múltiples interpretaciones sobre el rol que juegan los archivos en este momento, cuál es el uso que muchas veces le hace el Poder Ejecutivo a los archivos, las políticas de difusión, los usos políticos. Podemos hacernos múltiples preguntas en relación a estas normas jurídicas, ¿sí?, que me parece importante también tenerlas en cuenta. Y otra cuestión, y disculpen ahí, que quedó en chiquitito, pero otra cuestión que sería bueno mirar, en algunos casos con mayor detenimiento, es la información que nos ofrecen las autoridades de aplicación. Las autoridades de aplicación son las autoridades que están señaladas en las leyes, ¿no es cierto?, y que tienen como deber hacer cumplir esa normativa, custodiar el cumplimiento de esa normativa y resolver por el cumplimiento efectivo para que las leyes tengan vigencia. Muchas veces solemos pasar por encima, digamos, la autoridad de aplicación, salvo en el momento que necesitemos acudir a ella, pero es un buen lugar también para ir a buscar información, porque las autoridades de aplicación, algunas de ellas, tienen sitios web bien interesantes para buscarlas,
¿sí? Por ejemplo, la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales tiene una pestaña, si ustedes googlean, donde van a encontrar normativas, ¿sí? Donde van a encontrar resoluciones, decisiones administrativas, un mundo de disposiciones jurídicas con sus fechas, que están vigentes, ¿sí? Y en ella podemos encontrar mucha información. Por ejemplo, ¿sí? El dictamen que con motivo de la puesta en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿cierto? Un dictamen que dictó la Dirección de Protección de Datos Personales a la AGN por la aplicación justamente, disculpen esta distinción, por la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. En ese momento la autoridad de aplicación se llamaba Dirección de Protección de Datos Personales. ¿Y qué se dispuso? ¿Sí? Se dispuso en este dictamen comprometer a los usuarios, ¿no es cierto?, del Archivo General de la Nación a disociar la información en caso de requerir publicarla, ¿no es cierto?, agregando este compromiso al formulario de investigadores que el usuario debía completar. De esta forma, entonces, los usuarios tenían la responsabilidad por este dictamen, ¿sí?, de utilizar, digamos, en la utilización de los datos personales y fundamentalmente de los datos sensibles, aun cuando la documentación ya hubiese cumplido los 30 años de antigüedad. Esto me parece interesante porque es un dictamen, ¿no es cierto?, que proviene de la Dirección de Protección de Datos Personales en este momento, que está vinculando a la AGN, que están tratando de dar soluciones a los inconvenientes que en este caso, ¿no es cierto?, se encontraron para el acceso los usuarios de los archivos históricos, ¿sí? Pero también vamos a encontrar otra información en estas autoridades de aplicación que también vamos a citar en un momento. Graciela, ¿me querés decir cómo voy con el tiempo, por favor? Vas bien, Jacqueline. Todavía tenés un tiempito. Perfecto. Bien. Otra cuestión que quiero poner acá en discusión es la historicidad de las normas, el contexto. Leer sus derogaciones, leer las modificaciones, los avances y los retrocesos. Muchas veces somos muy pragmáticos para leer las normas. Bueno, necesitamos saber si el caso, si el problema que yo tengo está contemplado o si tengo que trabajar sobre determinado tema, voy a ver lo que está vigente. Sin embargo, no siempre le prestamos demasiada atención al año, ¿no es cierto?, de la sanción y promulgación de esa disposición jurídica. Esto me parece importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Porque recién hablábamos, por ejemplo, de la ley del año 61, de la AGN, una ley que en su contexto era muy moderna, no sé si se recogía principios de la jurídica de ese momento, y me parece central, pero no solo para pensarla en términos archivísticos, sino también para pensar las políticas, ¿no es cierto?, que tenía, que tiene o que tuvo un determinado gobierno, el Estado en su momento, en materia archivística, es central contextualizarlas, ¿no es cierto?, quiénes, por qué, qué actores intervinieron en la derogación de ciertas normas y en la propuesta de otras, ¿sí? No siempre uno tiene que pensar en avances cuando hay nuevas normas, también se puede retroceder, ¿no es cierto?, en derechos, a la hora de legislar, ¿no es cierto? Esto es importante, no es un continuo que vamos hacia adelante, sino que muchas veces también se retrocede. Leer las derogaciones como cuestiones políticas, no silenciar las derogaciones, sino leerlas, problematizarlas, también las modificaciones. Esto me parece importante señalarlo. Y acá les propongo algunas herramientas, ¿no? Bueno, por ejemplo, les digo, ¿no?, volviendo al artículo, a la Constitución Nacional y al artículo que está regulando la preservación del patrimonio cultural. Nosotros creemos, cuando hablamos de ello, digamos que esa es una primera protección en la Constitución Nacional que existió en la historia argentina, claramente cuando la leemos, porque además leemos la Constitución Nacional en la actualidad como algo ya muy lejano, ¿no? Ya han pasado muchos años, de los años 90. Sin embargo, es importante señalar, por ejemplo, que no fue la primera vez
una constitución en Argentina recogiera la protección del patrimonio cultural. Así ya lo había prescrito también la Constitución del 49, la Constitución peronista, que fue abrogada por la revolución fusiladora o libertadora, como quieran llamarla, ¿no es cierto? Y también ahí hay un antecedente que no siempre se cita, pero que me parece importante señalarlo. Volver entonces a la historicidad de las normas, a su contexto, problematizamos por qué no animarnos a escribir una historia de la normativa archivística de nuestro país o de algunos institutos vinculados, ¿no es cierto?, a la normativa archivística de nuestro país. Empezar a leer los anteproyectos. ¿Qué anteproyectos disponemos, ¿no es cierto? Hay numerosos anteproyectos. Y bueno, y podemos leer, por ejemplo, en la página web de la agencia que recién mencionaba, el anteproyecto de la ley que se discutió muy a principios de este siglo sobre la protección de datos personales. Hacer un cruce, ¿no es cierto? ¿Qué decía el anteproyecto? ¿Cómo llegó ese anteproyecto al Congreso de la Nación? ¿Qué pasó por la Cámara de Senadores y Diputados? ¿Cómo terminó siendo sancionado y luego, ¿no es cierto?, aprobado por el Ejecutivo Nacional? Me parece importante ir por estos caminos históricos, porque nos pueden ayudar a entender también el porqué de los alcances, el porqué de los silencios, y porque muchas veces decimos, bueno, esta norma ya está desactualizada, pero no tenemos el contexto del momento en que fue dictada, y por lo tanto ahí nos perdemos de poder entender ausencias, silencios, e incluso también presencias. Me parece también importante acudir y reflejar en nuestros trabajos de investigación, las discusiones, las resistencias de la comunidad archivística y de otras comunidades académicas o profesionales, ¿no es cierto?, que pueden estar interviniendo también con motivo de intentos de aplicación de la normativa, ¿no es cierto?, de normativa que tiene que ver con nuestro quehacer profesional. Eso me parece muy importante. Y aquí yo quisiera citar, si ustedes me permiten, ¿sí?, las discusiones, las intervenciones públicas que generó la normativa dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no es cierto?, que recién citábamos, en el año 2016, leyes, ¿no es cierto?, dictadas en el marco del gobierno de Macri, que entraban en contradicción con la ley de la FNN, entre ellas la declaración de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, el petitorio de resguardo del patrimonio histórico nacional, el manifiesto Sin Archivos No Hay Futuro de archivistas en la Función Pública Argentina de APTRA del año 2019, me parece central, ¿no? Y los devenires de estas discusiones, de estas manifestaciones, de estas discusiones que irrumpen en el ámbito público, ¿no es cierto?, y que sin lugar a dudas son interesantes a la hora de poder leer e interpretar la acogida, la recepción, la puesta en vigencia de estas normas, de cualquier otra norma. Estoy citando algo reciente porque tenemos estas declaraciones hechas de manera reciente. Incluso señalarles que en función de estas declaraciones surgidas de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, luego se incentivó fundamentalmente para conformar la red de archivos, ¿sí?, la red de archivos y gestión documental en el CONICET, que acaba de ser recientemente fundada, ¿sí? Esto me parece interesante señalarlo. Estas discusiones que se dan en el ámbito de las comunidades, que son realmente interesantes para poder cruzarlas con nuestras investigaciones. Las ONG, algunas ONG en Argentina han participado decididamente en el trabajo para instalar en el ámbito público, en la agenda pública, pero también en la agenda del Congreso de la Nación, que incluye también en el ámbito judicial, la protección de ciertos derechos vinculados a nuestro quehacer. Por ejemplo, en el ámbito del derecho al acceso a la información pública, estas ONG tienen trabajos realizados, podemos consultar sus páginas web, y ahí también vamos a encontrar más fuentes para poder trabajar nuestros temas de investigación. Estoy pensando en ASIJ, por ejemplo, en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, o Poder Ciudadano, entre muchas otras.
¿sí? Y los medios de comunicación, ¿por qué no empezar a pensar, a trabajar? ¿Cómo recogen los medios de comunicación, la prensa escrita o la televisión, aún a no decir las redes sociales, el derecho al olvido de internet, el acceso a información pública, toda la información vinculada a archivos, las catástrofes que hemos vivido en relación a los archivos, la quema de archivos y demás? Esto me parece importante también señalar. Otra cuestión, ahí para hacer un cruce entre lo que señala la doctrina jurídica y lo que señalan los autores provenientes del campo de la archivología, pero también lo podemos abrir a otros campos del saber científico, ¿sí? Ante todo, ¿qué es la doctrina jurídica? Esto es un nombre tan particular, ¿no es cierto?, del ámbito del derecho, son opiniones emitidas por expertos en la ciencia jurídica. Así como hablamos de autores del campo de la archivología, hablamos de autores del campo del derecho, ¿no? Que pueden ser especialistas en el campo del derecho administrativo, en el campo del derecho penal, en el ámbito del derecho constitucional. Hay mucha manualística en el ámbito del derecho, cuando también hay leyes comentadas o códigos comentados, constituciones nacionales comentadas, que nos pueden ayudar, nos pueden acercar acerca de las opiniones y los alcances, cómo ellos ven, digamos, las normas jurídicas que a nosotros nos interesan, y también artículos específicos publicados, ¿no es cierto?, en revistas especializadas, y ahí, bueno, les marco un sitio web del cual después Sofía va a continuar trabajando. La jurisprudencia. Me interesa también señalar la posible consulta de jurisprudencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de jurisprudencia? Del conjunto de sentencias de orientación uniforme dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado para resolver casos semejantes, ¿sí? Hay alguna jurisprudencia en este país cuando, activando la protección del patrimonio cultural a través de las constituciones provinciales o las constituciones nacionales, interpusieron recursos de amparo para tratar de proteger fundamentalmente el patrimonio cultural arquitectónico, ¿sí? Y fueron exitosas. Además, fueron exitosas esas acciones de amparo que están publicadas y las podemos consultar en materia de jurisprudencia y que han servido de argumentos para otras presentaciones judiciales. Es interesante leer ausencias y presencias también. ¿Es posible pensar en jurisprudencia vinculada a la protección del patrimonio documental? ¿Sí? Es una gran pregunta que la dejo pendiente. Es un trabajo que hay que hacer. Y si no lo encontramos, ¿a qué, digamos, qué jurisprudencia, por ejemplo, en materia de patrimonio cultural está siendo trabajada, citada en las publicaciones específicas de los abogados, ¿no? Porque recién les señalaba, en los años 90, fundamentalmente, en los años 90, finales de los 90, ¿sí? Hay muchas jurisprudencias, bueno, hay algunas, por tanto, hay algunas jurisprudencias vinculadas a la protección del patrimonio cultural arquitectónico. ¿Por qué será? ¿Por qué será eso? ¿Por qué solo se interpusieron en este momento recursos de amparo vinculados al patrimonio cultural arquitectónico, ¿no? Esa disputa que permanentemente tenemos, la arquitectura, lo visible, ¿no es cierto? Los archivos no son tan visibles, los documentos de archivo no son tan visibles para el público. Hay que problematizar esa cuestión que obviamente no quiero agotar aquí. Ahí tienen un sitio web también para poder buscar jurisprudencia. Derecho comparado, y voy terminando. Derecho comparado, me gusta citar nuevamente, como menciono, el directorio de ALA, muy interesante, porque hay ahí un cruce de derecho comparado sumamente interesante para poder leer y actualizar. Fundamentalmente actualizado, habrá alguna desactualización, pero habrá que revisarla. Me parece muy interesante ese directorio como está presentado para poder trabajarlo. Y no solamente hablamos de derecho comparado en relación a otros países, sino también, ¿por qué no empezar a pensar en un derecho comparado entre provincias, ¿no es cierto? Y las regulaciones que tenemos en materia de archivística dentro o en las provincias de Argentina. Hay otro gran mundo para explorar, de derecho administrativo, de derecho aduanero, ¿no es cierto? Eso ya los dejo en sus manos. Y señalar, finalmente, que tengamos normas vigentes, ¿no es cierto? No significa necesariamente que se cumplan, y eso lo sabemos. Insisto, estoy terminando. Son solo herramientas.
no son ejemplos exhaustivos, son algunas ideas que quise compartir con ustedes, ¿sí? Hay mucho por explorar todavía, hay mucho por trabajar, simplemente quise compartir con ustedes algunas puntas, algunas inquietudes y quedo a disposición para preguntas, comentarios, observaciones y demás que tienen hasta ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacqueline, muy clara, muy interesante todo lo que mencionaste, y las preguntas las vamos a realizar al final de la exposición de Sofía, ¿sí? Así que, bueno, paso a presentar la segunda conferencia, Acceso abierto, normas jurídicas en entornos digitales, búsqueda, acceso y descarga de normativa archivística en InfoLeg y SAI. Esta presentación está a cargo de la licenciada Sofía Brunero, que es obviamente licenciada en Archivología y técnica profesional archivera, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesora asistente concursada de la Cátedra de Legislación y Normativa Archivística, de la Licenciatura en Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, y profesora de las tres ediciones de la Diplomatura en Gestión de Documentos y Archivos de la Universidad Provincial de Córdoba. Ha sido profesora adjunta en la Tecnicatura Universitaria en Administración de Documentos y Archivos de la Universidad Nacional de La Rioja. Desde el año 2015 es agente profesional universitaria concursada en el Archivo de Gobierno de la Provincia de Córdoba, que funciona en el ámbito de Fiscalía del Estado. Es integrante investigadora de distintos proyectos de investigación en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Facultad de Artes y del Centro de Estudios Avanzados CEA CONICET, todos avalados por CECIT de la UNC. Bien, Sofía, te cedo la palabra. Muchas gracias, Gra. Gracias especialmente a todo el equipo de la Red de Archivos de la 2 de Córdoba que integro. Que cada año nos sorprende, creo, con más calidad y variedad de este tipo de eventos. Es un gusto poder aportar nuestro granito de arena. Como decía la profe Basalo, desde la Cátedra de Legislación, en la cual venimos trabajando hace ya más de 6-7 años, tenemos como un objetivo tratar de hacer esta adaptación, esta cercanía entre lo que son las normas jurídicas y la práctica archivística. Muchas veces pasa que uno ve todo este contexto de normativa jurídica, de derecho, de doctrina, como algo lejano, algo inaccesible, y en realidad es todo lo contrario. Tenemos que comenzar a verlo como algo más cercano, como una herramienta, justamente como lo planteaba la profe Basalo, de trabajo, tanto para visualizarnos como archiveros practicantes en lo que es la organización de un fondo documental, como archiveros investigadores y profesionales en general. Así que agradezco mucho esta oportunidad, agradezco a cada una de las personas que se han conectado y que van a ver este video en forma remota para poder conocer un poquito más de este contexto. Y la propuesta es, con la exposición de la profe Jackie, que ella está versada en todo lo que nos contó, complementar la parte más doctrinaria, más de desarrollo teórico que nos acaba de exponer con una visión así un poco más general, macro, puntualmente de lo que es el derecho de acceso a la información pública y mostrarles dos herramientas puntuales, dos espacios web virtuales de acceso abierto que les sugerimos exploren y aprovechen para justamente poder conocer toda esta especie de normativa que se nos presenta quizás a veces como una especie de témpano, ¿no? En la punta tenemos la Constitución Nacional o esas leyes madres como la de acceso a la información pública, pero por debajo tenemos todo un contexto normativo previo y posterior que para la práctica archivística se transforma en un texto muy rico porque nos va a orientar o a servir de antecedente para muchas prácticas que a veces nos cuesta justificar o explicar a nuestras respectivas autoridades o a otros profesionales que de repente saben poco de archivología, pero mucho de lo suyo, y bueno, nosotros tenemos que tratar de presentarlo de la forma más accesible posible. Espero que me escuchen bien y que se vea bien la presentación, así que bueno, vamos a ir avanzando. Hablar un poquito de acceso abierto y derecho a la información. ¿Por qué hablar de estas dos cuestiones? Porque el derecho a la información es un derecho vital, pero el acceso abierto viene a ser como una especie de herramienta de filosofía de este contexto digital en el cual estamos tan inmersos en este
en este años, al 2020, 2021 de pandemia que nos toca transitar, viene a ser como una especie de herramienta para poder operativizar ese derecho de acceso a la información. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso abierto u open access? Estamos hablando de la posibilidad de acceder a una información, a un contenido, con la autorización para poder reutilizarlo y usarlo las veces que sea necesario, ¿sí? Un contenido que, por lo general, va a estar en un contexto digital. De hecho, la filosofía de acceso abierto es una filosofía que se aplica en el ámbito digital porque toma el internet como esta red de redes que puede llegar a todo espacio más allá de las distancias geográficas. Contenido que tiene que estar disponible en línea, sin cargo monetario, sin el pago de ninguna tasa, y principalmente que se encuentre libre de cualquier tipo de restricciones de derecho, autor y licencia. Que vamos a ver que esta libertad o este acceso libre no implica el no reconocimiento de los autores del conocimiento que uno está aplicando, sino más bien implica un reconocimiento, pero dentro de esta filosofía no lucrativa, sino esta cuestión de pensar, bueno, que el conocimiento cuanto más se difunda, cuanto más se divulgue, más razón de ser tiene y más se enriquece. Entonces, teniendo en cuenta que la filosofía del acceso abierto va hacia este sendero de la apertura, de la información, del enriquecimiento, podemos decir que es un sendero en el cual se cruza y enriquece el derecho de acceso a la información pública. Porque el derecho de acceso a la información pública también busca esta cuestión de un ciudadano informado, con acceso a una información íntegra, completa, explicada, ¿sí? que sea cercana a él. Y por medio de la información también hacer cercano el Estado al ciudadano. El lema del acceso abierto, ¿cuándo decimos que una información está disponible en acceso abierto? Y esto es importante porque hoy día los archivos que por lo general estamos acostumbrados a ofrecer un servicio in situ en la que es sala de consulta, a veces tenemos que empezar a pensar en una accesibilidad remota en nuestros espacios web. ¿Cómo están dibujados? ¿Cómo están presentados nuestros espacios web para nuestros usuarios? Y la verdad que el acceso abierto viene a darnos como una serie de pistas o características que podemos aplicar en la estructura de estos espacios al momento de decir, bueno, queremos ofrecer una información satisfactoria. Acceso abierto es un acceso libre, gratuito, inmediato y sin restricciones, ¿sí? Es ofrecer la información correctamente presentada, bien orientada, que se pueda descargar sin ningún tipo de costos. Es decir, que cualquier usuario puede leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar todos los tipos de textos que ofrecemos en acceso abierto sin ningún tipo de barreras financieras, legales o técnicas. Pero sí con la limitación o condición de que esa reproducción, distribución, sea reconocida, que la autoría de ese material sea reconocido al autor que corresponda, ¿sí? Por eso esta cuestión de que a veces se plantea la disputa entre el derecho de autor y el acceso a la información o el acceso abierto, en realidad no hay una disputa porque el acceso abierto plantea este reconocimiento de autoría, solamente que sin la cuestión monetaria en el medio. Y en el caso de los archivos tenemos una gran ventaja que si contamos con información pública, sucede que es una información que no tiene una autoría en particular, sino que es información emitida por el Estado. Entonces, incluso tenemos la obligación de hacerla lo más accesible posible, porque es información del Estado para el Estado. Y el Estado está constituido por los ciudadanos. Entonces, qué mejor que aprovechar estas herramientas para hacer de ese acceso lo más práctico posible. En el contexto jurídico, ¿qué normativa tenemos que tener en cuenta fundamental para entender esta especie de dinámica de derechos que se nos dan? En lo que es derechos de autor, en la Argentina tenemos la ley vigente 11.723, que tiene larga data, pero ha tenido varias modificatorias, como para tener en cuenta el momento de que uno publica un trabajo o publica un documento que tiene una autoría, qué derechos hay que tener en cuenta. También está contemplado el derecho de propiedad intelectual en la Constitución Nacional, en su artículo 31 y 75, en el inciso 22. Y finalmente tenemos la sanción de la ley 27.235 de derecho de acceso a información pública, que vendría a ser como la normativa más nueva en la cual podemos ubicarnos y podemos comenzar a trabajar o empezar a hipervincular y replantearnos un poquito el trabajo archivístico y la visión archivística sobre este contexto. ¿Cómo se aplica y cómo vemos entendido o adherido este acceso abierto? ¿Cómo reconocemos? ¿Cómo hacemos para reconocer ese derecho de autoría en un texto que de repente subimos en la web
en un blog, en una página web, en una base de datos, en un repositorio. Bueno, aplicando las licencias de Creative Commons, que vendrían a ser una alternativa de acceso abierto a lo que hoy día conocemos jurídicamente ISCN o ISBN. Es decir, adherir al texto que yo estoy publicando, que yo estoy difundiendo, alguno de estos requisitos que tienen que ver con qué tipo de distribución yo le quiero dar a ese contenido. Hoy día con la virtualidad nos pasa que elaboramos un montón de material virtual, desde PowerPoints, textos, presentaciones, y muchas veces lo subimos a un espacio web que va a tener acceso masivo y no tomamos el paso o el requisito de adherirle una licencia y decir, bueno, a quien quiera usar este material, no hay problema de que lo use, pero te pido que cites que yo hice ese material y que su uso sea gratuito como yo te lo estoy ofreciendo a vos. Ese es el tipo de discurso y de requisito que plantean las licencias de Creative Commons. Si es muy sencillo tramitar este tipo de licencias, si lo pueden compartir en el chat de YouTube, yo le pasé al equipo del evento el espacio en el que ustedes pueden ver cuáles son las diferentes variantes de licencia y uno, a partir de la elección de la licencia que uno quiere aplicar, luego se descarga la licencia y ese código y esa imagen lo puede adherir al documento digital para cuando uno sube o comparte algo, ya hacerlo con ese requisito técnico que de repente implica un compromiso para quien va a reutilizar ese material que lo haga con las condiciones que yo como autor le estoy pidiendo que lo realice. Incluso vamos a ver que hay un sitio, que Infolec puntualmente, que manifiesta esta adhesión a este tipo de licencias para todo el contenido que tiene. Y también es una forma de garantizar el acceso abierto gratuito a todo este tipo de información. Así que la verdad que está bueno, les invito a que entren al espacio. Básicamente van a ver que las cuatro alternativas que son, la primera es la de la de atribución, que es decir, que cualquier explotación de la obra que yo estoy difundiendo tenga una referencia a la autoría de la obra. El no comercial significa que yo, como te lo ofrezco gratuito, por favor, este material también difundirlo en forma gratuita, no hagas un lucro a partir de la difusión de este material. La de no obras derivadas significa que yo quiero que ese material vos te lo autorizo a difundir, pero sin que lo uses para una obra distinta a la que yo estoy difundiendo. Y la última es de compartir con las mismas características con las que yo estoy compartiendo ese material, ¿sí? Luego se van combinando una con otra de acuerdo al material que uno, o de acuerdo a la idea que uno tenga sobre cómo compartir ese material. Eso en cuanto a lo que es autoría y a lo que es propiedad intelectual, ¿sí? Cuando hablamos de propiedad intelectual, cuando es un material ya trabajado, interpretado, cuando hay una idea presentada a partir de una imagen o incluso un artículo científico. Ahora bien, cuando hablamos de información pública, ya hablamos de información neta, de dato producido por el Estado que va a servir para diferentes fines. Y aquí nos tenemos que radicar en la ley 27.275, que la vamos a presentar brevemente, no vamos a entrar en lo que es el desarrollo específico de todo el texto, pero fíjense en que ya abordando básicamente las cuatro partes podemos ver la riqueza que tiene este texto para la labor archivística y también para nosotros como ciudadanos, más allá de nuestra profesión. El objetivo que tiene esta ley es garantizar el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, promoviendo la participación de los ciudadanos en el Estado. Porque a veces hay que plantearnos, decir, bueno, ¿para qué está? ¿Para qué queremos un derecho de acceso a la información? Bueno, el derecho de acceso a la información es un derecho, si se quiere, enlace. En el sentido de que si no tenemos información para poder concretar nuestros derechos, esos derechos no se concretan. Entonces, por eso es tan importante acceder a la información suficiente, completa, íntegra, que nos permita a nosotros poder realizar todas nuestras actividades. Y se radica en cuatro principios que, a su vez, son los principios del modelo de gestión de gobierno abierto, que son el de transparencia, informalismo, disociación y gratuidad. Algunos ya los tocó la profe Basalo en su charla. El de transparencia tiene que ver con el objetivo del Estado de ofrecer acceso a la información pública para hacer una gestión transparente, ¿sí? Esta cuestión de decir, bueno, yo quiero acercar el Estado al ciudadano, no con el objeto de quitar la información al ciudadano o sacar información al ciudadano para el Estado, sino al revés, de acercar la gestión del Estado hacia el ciudadano. Informalismo en el sentido de presentar toda la data en lo que sería un contexto amigable. Esta cuestión, si nosotros comparamos a veces la diagramación de los espacios web de hace 15 o 20 años atrás con los sitios web de hoy día,
vamos a ver que hay una serie de recursos, de preguntas, de tratamiento hacia el ciudadano. Por ejemplo, ya no más el usted, sino más bien el tratarlo de vos, de tú, de una cercanía como para invitar a ese ciudadano para que se acerque y haga su autogestión virtual. La disociación de datos es vital, por lo que explicaba la profe Jackie en ese ejemplo tan puntual y tan acertado de la Agencia de Acceso a la Información Pública, en el sentido de que el acceso a la información es la contraparte de la protección de los datos personales sensibles, que también tiene que estar contemplado en este tipo de normativa. Y finalmente, la gratuidad, el hecho de ofrecer todo este tipo de contenido de una forma gratuita. Se puede plantear esta cuestión de decir, bueno, nosotros planteamos o ofrecemos esta información en espacios virtuales gratuitos, pero para acceder a estos espacios hay que tener internet, hay que tener conectividad, hay que tener un recurso. Quizás ahí podemos deducir que hay una especie de costo, pero bueno, justamente este tipo de políticas se implementa como un programa en el cual también el Estado se compromete a difundir y hacer valer todo tipo de recursos para poder garantizar esta conectividad que luego se puede concretar en el acceso a la información. En el primer título de la ley habla sobre el derecho a la información pública, nos explica un poco el régimen general, un punto clave que son las excepciones. Si al momento, si nosotros trabajamos en un archivo público, es fundamental que conozcamos el texto de esta ley. Y a partir de ahí distinguir qué documentación tenemos el deber, porque ya con esta ley tenemos el deber de hacer accesible, y qué documentación de repente está exceptuada de ese derecho al acceso y por ende no debemos hacer todo el tratamiento correspondiente para hacerla 100% accesible. Nos habla de la autoridad de aplicación puntual de esta normativa, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, como necesitaba la profe Basalo, y a su vez, justamente como decía la profe Jacqueline, esta cuestión de pensar en la Argentina federal. Entonces, también contempla la constitución de un Consejo Federal para la Transparencia, buscando que esta ley, que si bien es nacional, es de alcance principalmente para todo lo que es la Administración Pública Nacional, se replique en cada provincia para que cada provincia, de acuerdo a su idiosincrasia y características, sancione su propia ley de acceso a la información pública y finalmente se pueda lograr un contexto normativo y de aplicación en el cual estemos todos reunidos y con una serie de parámetros comunes, todos tendientes hacia esos cuatro pilares de transparencia, informalismo, disociación y gratuidad. El segundo título es de transparencia activa. Esto puntualmente se refiere a qué tipo de acceso vamos a dar para la información pública. Está la transparencia pasiva y la transparencia activa. La transparencia pasiva tiene que ver quizás con una solicitud de información a demanda, es decir, que venga el ciudadano sabiendo lo que quiere y yo le voy a dar lo que necesita. La transparencia activa es al revés. Yo, como Estado, salgo a buscar al ciudadano y trato de despertar en él esa necesidad de información para que se despierte justamente en el ciudadano esa necesidad, ese querer información y, por ende, la información tiene que estar bien presentada y accesible para que automáticamente y de forma autogestionada encuentren la información necesaria, sin tener que ir a la repartición con todos los datos precisos. Y en este punto es importante porque nos habla y nos indica quiénes son los responsables de concretar esa transparencia activa. Porque si vamos a salir a buscar al ciudadano, si vamos a ofrecer información, si se va a mostrar esa información accesible para cualquiera que se acerque a nuestro espacio web, bueno, tiene que haber una serie de agentes y personas responsables dentro del ámbito público encargadas de esto, ¿sí? ¿Quiénes? Y acá en la ley identifica muy claramente quiénes son los responsables, ¿sí?, de esta transparencia activa, que van a ser los funcionarios, y quiénes son los que van a operativizar este derecho, que somos justamente los agentes públicos, que muchos somos archiveros y archiveras. Entonces, fíjense en que esta ley nos atraviesa directamente en cuanto a la función y al ejercicio profesional que nosotros debemos desarrollar. Y finalmente, el título 3 son las disposiciones transitorias que no por última son menos importantes porque hacen una afectación del presupuesto nacional a la concreción de esta ley. Y esto es muy importante porque ha pasado con mucha normativa que está vigente y que no se pudo llevar a cabo porque justamente a veces no había los recursos económicos necesarios para poder concretarla. Y acá sí se destina una afectación directa de lo que es el presupuesto nacional para los recursos inherentes a la aplicación de esta normativa. Ya después vamos a hacer un ejercicio para acceder al texto completo de esta ley, pero bueno, si no la han leído todavía, la verdad que es muy interesante para que podamos guiarnos un poco más y ver la perspectiva jurídica sobre el trabajo que hacemos, a veces muy enfocados desde la perspectiva archivística.
Y para ir cerrando un poco esta parte de la exposición, plantearnos, bueno, ¿para qué sirve acceder a la información pública? Y hay un sitio web del Gobierno de la Nación Argentina en la cual nos indica con estos puntitos muy claves y muy precisos por qué es importante que un ciudadano acceda a la información pública. Bueno, en primer lugar, para tener más datos para participar en la vida de la sociedad. ¿Sí? Hoy día todo es información. Si no estamos informados, nos quedamos realmente al margen, no solamente de cuestiones educativas, al margen de todo, ¿sí? No se puede hacer ningún tipo de trámite, no se puede hacer ningún tipo de cuestión civil si uno no está suficientemente informado y correctamente informado. Porque también hay todo un tema en cuanto a las fuentes de información, acudir a fuentes de información fidedignas. Seguramente todos hemos visto estos spots publicitarios que salen en relación a las estafas bancarias por los sistemas de gestión electrónicas digitales. Bueno, tiene que ver con eso, con todo un aprendizaje que tenemos que hacer todos y todas para aprender a desenvolvernos en estos nuevos contextos. Y la única forma de aprenderlo es a partir justamente de acceder a la información correcta, completa, íntegra y disponible. También para incidir en la toma de decisiones públicas. En nuestro país hay diferentes sistemas en los cuales el ciudadano puede participar en decisiones públicas, desde asambleas hasta convocatorias públicas, y a veces no participamos porque no estamos informados o no sabemos que tenemos esa posibilidad. Entonces, acá el derecho a la información pública se vuelve vital. Para controlar al gobierno, en el mejor sentido de la palabra, en esta cuestión de la transparencia, de ver realmente las finanzas del gobierno, poder al cerrar el año entender hacia dónde fue el presupuesto estatal y en qué se invirtió. ¿Sí? Esto tiene que ver con la información y con nuestros propios recursos, así que qué mejor que mantenernos informados. Para generar más transparencia, reducir la corrupción, mejorar la calidad de las instituciones. Si vivimos en una democracia y el acceso a la información pública en democracia es vital, tanto acceder a la información como es tan vital sentirnos libres y no censurados para nosotros también poder compartir toda la información, ideas y datos que querramos compartir y comunicar. Y finalmente, lograr que la información circule entre todos. Sí, esta cuestión de mantenernos informados entre todos, lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la vacunación, cuando se pasa el dato de uno y otro, bueno, tiene que ver con esto, toda esa información, desde lo que uno publica en una red social hasta la descarga de una normativa jurídica, toda esa información. Y por eso se vuelve tan importante entender y dimensionar la información que viene a ser un poco la materia prima con la que trabajamos los archiveros y archiveras. Y quizás una información que en el siglo XX estaba más asociada a la preservación, al guardado, al cuidado, bueno, en este siglo XXI pasa todo lo opuesto. Está más asociada a la divulgación, a la difusión, al compartir, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer como ese cambio, no sé si de paradigma, pero sí de visión o de perspectiva para poder ponernos a tono con lo que son las políticas archivísticas y las políticas administrativas de hoy día. Por lo tanto, para concluir, para conocer nuestros derechos, obligaciones y deberes entre los ciudadanos y profesionales, es vital el acceso abierto a las fuentes jurídicas, ¿sí? Una parte vital de todo este cúmulo de información con el cual a veces nos sentimos tan bombardeados, son las fuentes jurídicas, ¿sí? Un acceso abierto a las fuentes jurídicas viene a ser una parte del pilar fundamental en lo que, en los deberes que tiene un Estado para con sus ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Así que, por eso es que vamos a completar esta presentación con la presentación, valga la redundancia, de dos espacios web a partir de los cuales ustedes van a poder acceder, descargar, e incluso reutilizar norma jurídica, porque son sitios web oficiales en los cuales van a poder acceder tanto a información normativa del ámbito nacional y también provincial. Vamos a ver que tienen dos perfiles distintos. Lo ideal es siempre usarlos en forma complementaria, pero siempre hay uno que quizás van a usar más que el otro, porque eso depende un poco del perfil y del uso que ustedes le den. Bueno, vamos a arrancar con lo que es InfoLeg. Seguramente el equipo de la red va a compartir el enlace en el chat de YouTube. InfoLeg es un espacio web oficial que en principio dependió del Ministerio de Finanzas. Hoy día depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Básicamente surge como una base de datos legislativos nacionales de acceso libre y gratuito. Contiene leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones, disposiciones y todo acto que en sí mismo establezca su publicación obligatoria. La mayoría de la norma jurídica establece su publicación obligatoria porque justamente para poder difundir esa disposición es fundamental divulgar lo que se dispone. Entonces, por lo general, el último artículo establece el publíquese y archívese.
Los textos se actualizan diariamente y señalan mediante vinculaciones los efectos que los mismos producen o sufren de otras normas a lo largo del tiempo. Vamos a ver que esta última parte, esta vinculación de normativa con otra normativa modificatoria, es una de las características más relevantes o más útiles de InfoLeg. Es decir, que nos permite ver qué normativa ha modificado a la normativa que estamos consultando y, a su vez, esa normativa que estamos consultando, a qué normativa modifica. Si pueden ir accediendo, los que estén conectados en una pantalla, a lo que es el sitio web, estaría buenísimo porque quizás podemos ir explorando el espacio web en conjunto. Calculo que ya han compartido el enlace. Si no, ponen en Google InfoLeg y les va a aparecer enseguida. Lo que les va a aparecer es una pantalla más o menos similar a esto, ¿sí? Van a ver que, entonces, en InfoLeg tenemos tres alternativas para buscar normativa jurídica. Por el tipo de norma, si conocemos el tipo de norma y el número, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si quisiéramos consultar la ley completa de acceso a información pública, tenemos el tipo y el número. Entonces, completamos ley en la parte de tipo de norma y el número y nos va a aparecer la ley. Si desconocemos el tipo y número de ley, podemos buscar por el texto, ¿sí? Directamente podemos buscar toda la normativa que tenga determinado texto en su cuerpo, y si no, por boletín oficial, lo cual nos remite directamente a la publicación de esa normativa en el boletín oficial correspondiente. Y fíjense en que, a su vez, aparte de la búsqueda normativa a modo de base de datos, también tiene compendios jurídicos temáticos que han sido compilados por el mismo sitio, ¿sí? Entonces, vamos a ver que están los códigos, las constituciones. Hay una parte muy interesante que habla sobre la simplificación y desburocratización de la administración pública, en donde directamente InfoLeg nos ofrece toda la compilación normativa sobre ese tema puntual. Y destaquemos esta parte en la que, al final de la primera página de la presentación de InfoLeg, nos informa que todos los contenidos de InfoLeg están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento 2.5 Argentina License, ¿sí? Fíjense en que un espacio web oficial gestionado por el gobierno nacional adhiere a este tipo de licencias, ¿sí? Lo cual implica que la información que uno comparta desde InfoLeg hacia el exterior, hacia otros ciudadanos y ciudadanas, tiene que ser en las mismas condiciones que la está ofreciendo InfoLeg, en forma gratuita, referenciada, completa, actualizada, ¿sí? Ahora vamos a hacer la prueba de hacer diferentes tipos de búsqueda en lo que es el sitio web de InfoLeg. Yo acá ya estoy ubicada en el sitio web. Fíjense en que es un sitio web sin mucha complicación, es bastante simple. Y vamos a hacer la prueba de buscar la ley de acceso a información pública. Y si yo conozco la ley, pero no tengo el texto completo de la ley, me voy a tipo de normativa y fíjense en que acá se despliega todos los tipos documentales que yo puedo consultar. No solamente leyes y decretos, sino que tenemos de todo. Tengan en cuenta que es un sitio web gestionado por el gobierno nacional, por ende, toda la normativa que vemos es nacional, ¿sí? Ponemos buscar y nos va a aparecer, como tenemos el dato específico de la ley y el número, el enlace al texto completo de la ley, la fecha en que fue publicada y una breve descripción. Si yo accedo al enlace de la ley, fíjense que no me tira directamente el cuerpo completo de la ley, sino que me da una breve presentación. Los datos que recién veíamos, este número se refiere al número del boletín oficial y las páginas que ocupa el texto de la ley en ese boletín. El resumen, y puedo acceder al texto completo de la norma, es decir, el primer texto que se aprobó apenas se sancionó la ley, y el texto actualizado de la norma, es decir, ese mismo texto, pero con todas las actualizaciones que pudo haber sufrido a posteriori. Modificaciones de artículos, agregados, de repente alguna citación, alguna reglamentación, ¿sí? Lo cual es muy interesante porque nos plantea y nos permite hacer esa comparación de repente de cómo nació el texto madre de una ley a cómo se fue modificando. Y acá está la parte más interesante en cuanto a las modificatorias y complementatorias, ¿sí? En este listadito, fíjense en que tenemos cuatro normativas, ¿sí? Estas cuatro normativas podrían ser consideradas como los antecedentes, si se quiere, para esta ley que se sancionó en el 2017. En tanto que esta ley, sancionada en el 2016 y que comienza a, se
surtir efecto a partir del 2017, ha afectado todo este listado de resoluciones acordadas, decisiones administrativas. ¿Qué vendrían a ser todas estas normativas que estamos viendo? La aplicación de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. ¿Sí? Si nosotros queremos saber cuál es el espíritu del acceso a la información pública, del derecho de acceso a la información pública en la República Argentina, nos vamos al texto completo de la ley, el texto actualizado de la Ley de Acceso a la Información Pública, que vendría a ser este. Fíjense en que Infoleg lo ofrecen un texto plano, el texto completo, este es el texto actualizado, ¿sí? No es la copia digitalizada del original, sino que es una transcripción, por ende no vamos a ver las firmas ni nada por el estilo, pero sí van a estar todos los datos completos y en este caso actualizados de la ley. Acá está el espíritu de la ley, el texto puntual. Ahora, ¿cómo se fue aplicando en todo el contexto que se fue dando después del 2017? Bueno, lo vamos a ver a partir de toda esta serie de resoluciones que son normativas, si se quiere, de una jerarquía menor, porque son más operativas, ¿sí? Son resoluciones que afectan a cada ministerio en el cual fueron aprobadas, pero en materia de aplicación son riquísimas, porque por lo general tienen anexos de formularios, de reglamentaciones, de disposiciones que nos pueden dar pistas sobre cómo aplicar esas restricciones, cómo hacer accesible esa información que nos dice la normativa es información pública y, por ende, tiene que estar disponible para todos los ciudadanos, ¿sí? Entonces, por eso a veces uno se queda con que, bueno, tenemos una ley de acceso a información pública, vamos al texto de la ley y listo. Si ustedes googlean la ley, les va a aparecer el texto de la ley y nada más. Pero si ustedes buscan la normativa jurídica en un espacio como Infoleg, que se especializa en normativa jurídica, van a poder acceder a toda esta serie de recursos que les va a ampliar mucho más el horizonte. Ya sea que busquen investigar sobre cómo, cuáles son lo que decía la profe Basalo de las presencias y ausencias en relación a este derecho, o bien para aplicarlo netamente a su trabajo archivístico del día a día. Decir, bueno, me ofrecen un espacio web, ¿qué debo publicar? ¿Cómo lo debo publicar? ¿Qué no debo publicar? ¿Cuál es mi rol? ¿Sí? Entonces, hoy día contamos con estas herramientas, contamos con estos antecedentes normativos, qué mejor que aprovecharlos y usarlos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Eso es en el caso de que querramos hacer una búsqueda y tengamos el dato del tipo y número de ley. Ahora, ¿qué pasa si yo de repente quiero saber, por ejemplo, qué decretos hay vigentes en el ámbito nacional, pero con algún elemento en particular, algún elemento textual, sobre alguna herramienta en particular? Vamos a hacer la prueba con algo muy vigente hoy día, que es el tema de la firma digital. ¿Sí? La firma digital, sabemos, es un recurso indispensable para lo que es la originalidad de un documento de archivo emitido digitalmente. Entonces, bueno, quiero saber qué antecedentes normativos, puntualmente decretos, busco decretos porque es la normativa del Ejecutivo, entonces va a ser más operativo, existen relacionados con firma digital. Entonces, voy a la búsqueda, ya no la inicial de con el número de normas, sino por el texto, ¿sí? Buscar por texto. Completo la parte de tipo de norma, completo, lo puse entre comillas para que me busque firma digital como frase completa, pongo buscar y directamente tengo acá diferentes decretos, ¿sí? En los cuales figura lo que es firma digital, ¿está? Y de diferentes años. Fíjense en que son todos bastante nuevos, bastante recientes. Vamos a abrir uno. Fíjense que no sé si me abrió. Acá al final. Y lo mismo, se me presenta y fíjense en que toda normativa me va a presentar al final las modificatorias y las que la complementan, ¿sí? Y yo, cuando abro el texto completo, el texto actualizado de la norma, ¿sí? Lo puedo ver claramente y analizarlo. Vamos a ver que, comparando con el sitio de SAIG, acá tenemos el texto plano y si quisiéramos descargarnos este texto, tenemos que hacer un copy y pegue. Cuando en SAIG podemos descargarlo directamente en lo que es un PDF y listo. Esperen que deje de compartir. Vuelvo a compartir. Ahora sí. Y vamos a hacer la última muestra que tiene que ver con analizar y ver o explorar o navegar
por alguno de estos compendios normativos. ¿Sí? Fíjense en que hay compendios normativos de diferentes tipos. Nos vamos a fijar en este que habla sobre la simplificación y desburocratización. También es todo un tema hacer esta especie de adaptación de lo que es la normativa jurídica a, de lo que es el vocabulario de la normativa jurídica al vocabulario archivístico, ¿sí? Por lo general vamos a ver que en la normativa figura estos conceptos de despapelización, simplificación, desburocratización, modernización, que en realidad se refieren a, esta, a este proceso de migración de lo analógico hacia lo digital y a los procesos digitales, entornos digitales. Pero bueno, tienen estas denominaciones que son más características del ámbito jurídico, si se quiere. Fíjense que acá tenemos toda una serie de compilaciones relacionadas con las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Y como son compendios, estos son compendios directamente, es todo de normativa. No tenemos ni doctrina ni jurisprudencia. Accedemos directamente a la normativa. Y a partir de cada enlace, accedemos al texto completo actualizado de la normativa con sus complementarias y modificatorias, ¿sí? Lo cual es fabuloso porque nos permite ver toda la evolución que ha tenido esa aplicación o la aplicación de tal herramienta sobre la cual trata la resolución, el decreto, la disposición administrativa en el ámbito en que fue llevado a cabo. Así que eso está muy bueno. Sí, quizás una de las desventajas que puede tener estos espacios es que tienen cargada la normativa jurídica de un tiempo a esta parte, ¿sí? Quizás si buscamos algún decreto del año 1930 no lo vamos a encontrar completo porque estas cargas se van haciendo de a bloques. Entonces, sí, quizás vamos a encontrar normativa jurídica completa de los últimos 20 años, pero si queremos remitirnos a más atrás, puede que nos encontremos con algunos baches o algunos espacios. Pero, bueno, insisto en que se animen a entrar en este espacio, lo exploren, y lo tengan como un espacio favorito más al momento de tener que buscar norma jurídica y no caer siempre en los motores de búsqueda generales porque, sí, nos van a tener información, pero va a ser una fuente de información quizás un poco incompleta si uno busca obtener la información lo más completa posible y lo más operativizada posible. Una de las principales ventajas de hacer una búsqueda normativa en lo que es InfoLeg, bueno, nos permite diferentes alternativas de búsqueda. Como veíamos, podemos buscar tanto conociendo el tipo y número de ley como si no tenemos ni idea del número de ley y queremos saber qué es lo que hay sobre tal texto, bueno, podemos buscarlo por texto. Y también podemos hacer esta especie de búsqueda por navegación, que es ir viendo, por ejemplo, si me interesa saber, tengo que implementar un trámite electrónico en mi repartición, bueno, qué es lo que hay al respecto. En ese compendio de las TICs seguramente voy a encontrar información muy relevante que voy a poder aplicar, emular, o por lo menos me va a servir de antecedente para poder realizarlo en mi propio ámbito de trabajo. Los textos están actualizados. Eso es muy importante en lo que es la normativa jurídica, encontrarnos con textos actualizados. En la década del 90 y previas, uno tenía que comprar estas publicaciones judiciales, jurídicas, para mantenerse informado. Hoy día está todo al alcance de un clic. Este tema de la asociación con las modificatorias y las complementarias es vital. Fíjense en cómo podemos directamente dimensionar el impacto de una normativa, como en el caso de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, cuando vemos que son cuatro las normativas que fueron como antecedentes y hoy día, a 5 años de su sanción, tenemos más de 70 normativas nacionales que están relacionadas directamente con su texto. Esto nos habla de su aplicación y su implementación en el ámbito de la administración pública nacional. Y el tema de los compendios temáticos. Son compendios temáticos muy accesibles, netamente normativa jurídica, no vamos a ver ni doctrina ni jurisprudencia, pero creo que son totalmente válidos y es otra forma de poder acceder a normativa jurídica para quien no está acostumbrado de repente a hacer estas búsquedas más puntuales o a usar motores de búsqueda. Vamos a ir entonces para terminar por el tema del tiempo a lo que es el SAIJ, el Sistema Argentino de Información Jurídica. A diferencia de InfoLeg, SAIJ surge más relacionado con lo que son las publicaciones. Surge casi como una especie de editorial, si se quiere, porque está más asociado a lo que es InfoJus, que tuvo sus orígenes en soporte papel y luego se desarrolló en un entorno más virtual que ya a partir de su creación, en el año 2011, se estableció y se determinó como gratuito, ¿sí? Como InfoJus tenía un coste monetario, ya a partir de 2011 es gratuito. Y hoy día, SAIJ, lo que vamos a explorar es todo completamente gratuito, de acceso libre.
Si pueden ir compartiendo el enlace en el chat de YouTube, si no, buscan SAIJ Argentina o SAIJ Jurídica, les va a aparecer enseguida el espacio web. ¿Qué es lo que podemos encontrar en su base de datos? Bueno, es amplísima. Leyes nacionales y provinciales, que acá es una adición, un aditivo a lo que es InfoLeg. En InfoLeg hay a veces leyes provinciales, pero no tanta cantidad como en el caso de SAIJ. Decretos nacionales y provinciales, jurisprudencia, doctrina, dictámenes de la Procuración del Tesoro, decisiones del Consejo y resoluciones del Mercosur y resoluciones de la AFIP, ¿sí? Es súper completo este espacio de SAIJ. Cuando entramos vamos a ver que directamente ya tenemos un buscador que tiene más cantidad de campos de búsqueda de lo que es InfoLeg. Fíjense en que directamente nos permite buscar ya por texto sin tener que ir a otro enlace. Tiene diferentes categorías respecto a los actos administrativos que podemos buscar. Como les decía, el buscador es más específico. Y fíjense en que también nos ofrece noticias destacadas y novedades jurídicas. Esto es todo una dinámica más relacionada con una publicación que con un repositorio digital o base de datos como InfoLeg. Los dos entornos son amigables, pero de repente InfoLeg está más asociado con una base de datos plana, más tipo repositorio, y SAIJ tiene una dinámica más de publicación que quizás para algunos puede ser más accesible o no. Eso depende del perfil de búsqueda de cada uno. También nos encontramos con compendios temáticos como este digesto de la emergencia sanitaria COVID-19, que tiene toda la normativa actualizada en relación a la pandemia. Tiene compendios institucionales. Fíjense que acá tenemos reunidos todos los dictámenes del Ministerio Público Fiscal y también todas las codificaciones normativas, ¿sí? En principio se nos presenta quizás como un espacio un poco más completo, si se quiere, ¿sí? Y a su vez, como tiene esta dinámica así tipo de editorial, tiene ediciones, publicaciones que han sido producidas propiamente por lo que es el SAIJ, ¿sí? Que esto también lo podemos encontrar todo en esta primera página, en la página de inicio y de presentación. Y al final tenemos accesos a recursos como la red Lenguaje Claro, que ya vamos a entrar a verla. Es muy interesante esta red porque lo que plantea es esta cuestión de la informalidad, de tratar de hacer más accesible principalmente la norma jurídica para todo tipo de público, desde los alumnos de primaria hasta una persona de tercera edad. Y la verdad que es una iniciativa muy interesante, muy valiosa, porque a veces este tema del vocabulario plantea una distancia, una ruptura en cuanto al acceso de una información completa y a incentivar a buscar información al respecto. Vamos a ir entonces a lo que es el SAIJ para hacer una muestrita breve. No sé cómo estoy con el tiempo. Empecé a ver, pero me parece que me quedan 10 minutos, ¿puede ser? Sí, todavía tenés tiempo, Sofía. Bárbaro, buenísimo. Bueno, acá estoy en la página web de lo que es SAIJ, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el buscador. Y vamos a tratar de hacer una búsqueda, ¿sí? De todo tipo de legislación, me interesa saber. Vamos a elegir una jurisdicción. Fíjense que acá tenemos desplegadas todas las provincias. Vamos a hacer una búsqueda con lo que es Córdoba. Vamos a buscar títulos, que en este caso son los títulos de la normativa, el título textual que figura en una ley, como veíamos recién los títulos que tenía la Ley de Acceso a la Información Pública. Y si busco por tema, ¿sí? Vamos a ver que automáticamente se me despliega el tesauro de lo que es SAIJ, ¿sí? SAIJ tiene un lenguaje bastante normalizado, entonces, por ejemplo, buscar patrimonio cultural. Y fíjense en que ya me lo tira como frase del tesauro, no tengo que poner las comillas ni nada. Quiero saber qué normativa hay aprobada en Córdoba sobre patrimonio cultural. Si yo quiero que ese texto esté puntualmente en la LOB, en lo que es la normativa, lo pongo. Pero puede haber normativa relacionada con patrimonio cultural que no necesariamente tenga como texto puntual dentro de su cuerpo patrimonio cultural. Entonces lo voy a dejar así como tema. Vamos a darle a buscar. Y acá tengo todos los resultados, con posibilidad de filtrar estos resultados, ¿sí? Si a mí me interesan, por ejemplo, todos los resultados de normativa de estos últimos años, puedo quitar directamente lo que son del siglo XX, ¿sí? Y en cada vínculo de estos, yo accedo al texto completo de la norma. Acá es una ley, lugar, fecha, la de publicación,
actualmente está vigente, tiene una identificación propia de SAIG. Acá vemos el texto completo y a diferencia de InfoLeg, me permite descargar automáticamente el documento en formato PDF, lo puedo enviar por mail e incluso me indica cómo puedo citarlo yo a este espacio web para evitar lo que muchas veces nos pasa cuando usamos normativa digital, que ponemos un enlace y después ese enlace se termina cayendo. Bueno, lo que me ofrece SAIG es un enlace estable, por lo menos para los próximos años, cosa de que yo pueda citarlo y saber que a futuro ese trabajo, cuando se lea y se quiera acceder al texto completo de la norma, ese enlace va a estar vigente. ¿Sí? Fíjense en que es muy accesible y tiene esta cuestión más de publicación, si se quiere, a diferencia de lo que es InfoLeg. Y ahora vamos a ver un poquito lo que son los servicios de InfoLeg. Esto es el buscador, ¿sí? Acá el buscador ustedes tienen que adaptarlo de acuerdo a la información que ustedes posean. Lo pueden buscar hasta incluso para inspirarse, decir, bueno, el momento de hacer un TFL, sobre qué puedo empezar a buscar, sobre qué hay, sobre qué no hay, esto de las presencias y las ausencias. Bueno, está muy interesante para ejercitar el buscador. Y también tenemos esta cuestión de los servicios que denomina SAIG, que son todos los dossier temáticos, ¿sí? Que ya han sido elaborados por el mismo sistema. Fíjense en que hay uno que es sobre Avias Data. Y acá sí nos encontramos, el dossier tiene más de 500 páginas. Y no es solamente de normativa, como en el caso de InfoLeg, sino que también tenemos todo lo que es jurisprudencia y doctrina. Entonces, tranquilamente, si nosotros nos sentimos más cómodos buscando normativa en InfoLeg, podemos buscar la norma jurídica nacional en InfoLeg, pero para lo que es doctrina y jurisprudencia, consultar SAIG y este dossier temático, que incluso me lo puedo descargar en PDF, lo puedo citar, ¿sí? Como un material de consulta, como si fuera literatura científica, y está accesible a todo ciudadano o ciudadana que tenga un dispositivo y acceso a internet, porque esto está todo en internet. Hay un montón de recursos y enlaces interesantes para descubrir. Fíjense que también menciona el enlace de InfoLeg, pero vamos a ver, como para cerrar la variedad de contenido que yo me puedo descargar y consultar en este espacio, vamos a ir a esta red, que es la red Lenguaje Claro. Está muy interesante, ¿sí? Que busca esta red justamente una serie de recursos para acercarnos a lo que es la normativa. Incluso tiene una serie de cursos para capacitarnos, bibliografía, ¿sí? Estas infografías están buenísimas porque son como especies de imágenes que nos ayudan a entender, en este caso, cuestiones más asociadas al mundo de derecho y al lenguaje en general. Hoy día son recursos muy interesantes todo lo que es la enseñanza virtual. Fíjense en que acá habla sobre el trámite electrónico, el fin del trámite eterno, así lo presentan. ¿Sí? Esta es una bibliografía que se puede descargar en forma gratuita, como si fuera un compendio normativo. ¿Sí? Solamente que acá nos vamos a encontrar con diferentes artículos, que vendría a ser como... Digamos que SAIG tiene una parte de normativa jurídica neta, que es ese buscador que podemos aprovechar para ver el texto completo de una norma. Tiene el otro aspecto de lo que es doctrina y jurisprudencia. Y una tercera parte que tiene que ver un poco con literatura científica, con lo académico, que son estas publicaciones a las cuales podemos acceder y descargarnos para terminar de completar, si se quiere, una perspectiva o la búsqueda que tengamos sobre algún tema en particular, ¿sí? Ha sido una visión como muy así rápida, pero bueno, les quedan los enlaces para que ustedes puedan chusmearlos, explorarlos. A veces nos pasa que estamos muy acostumbrados quizás a acceder a espacios web de noticias, de periódicos, y resulta que también hay canales de YouTube o este tipo de espacios para poder consultar normativa y tener acceso a una fuente segura, actualizada, sobre cuestiones muy importantes como son nuestros derechos y deberes y obligaciones. Entonces, qué mejor que aprovecharlas, saber que existen y darles el máximo uso. Una de las principales ventajas de lo que es SAIG, bueno, que incluye la normativa provincial, esto de permitir la descarga en PDF es muy práctico, porque a veces puede pasar que tengamos un acceso reducido a lo que es internet, pero nos podemos descargar todo el material que querramos en PDF y luego verlo
tranquilo en casa. Admite e incorpora un lenguaje jurídico normalizado. Es muy interesante ese tesauro que se abre cuando uno hace una búsqueda temática. Y ofrece estos compendios temáticos institucionales que fíjense que son muy actualizados. Son los temas sobre los cuales reúnen compendios, son temas actuales que hacen a lo que es la dinámica y la jurisprudencia, la doctrina, la normativa, más que todo nacional, pero también provincial, federal, vamos a decir, de la actualidad. Así que la verdad que está muy bueno como para que los analicen, puedan compararlo y quizás van a encontrar diferentes más ventajas y desventajas entre uno y otro. A modo de reflexión final, la sugerencia es que tratemos de incorporar a nuestras costumbres la consulta a este tipo de sitios, ¿sí? Hay aplicaciones que también nos permiten desde el celular bajarnos normativa, pero estos son sitios oficiales, estatales, completos, accesibles, gratuitos, y no nos cuesta nada antes del paso del googlear ir al sitio web como más estable, más fidedigno, más específico a la búsqueda que yo quiero hacer. Tanto SAIS como IFOLEC son espacios confiables en los cuales ustedes pueden descargarse ese PDF y lo pueden analizar por un antivirus, pero por lo general son todos archivos seguros que no van a tener inconvenientes. Y tenemos que tener en cuenta los recursos y herramientas para implementarlos en nuestros espacios laborales y en el ejercicio de nuestra profesión, ¿sí? No nos quedemos solamente con la norma técnica, con la teoría que aprendemos, que es muy importante, sino que también tratemos de ver este contexto, esta especie de parte de abajo del témpano, como una caja de herramientas, como bien decía la profe Basalo, y no como algo alejado, algo que uno no puede entender, porque la verdad es que la normativa cada vez es más accesible y si no es del todo accesible, podemos encontrar una ayuda en este tipo de compendios y artículos como para poder terminar de entenderlo y más que todo lograr una aplicación efectiva en nuestro ámbito laboral. Y me gusta finalizar con esta frase que nos pone en la realidad de que ya no estamos en la era de la información, sino que estamos en la era de la gestión de la información. Y nosotros, como archiveros o archiveras, somos gestores de información. Entonces, más allá de tener la posibilidad de usar estas herramientas, creo que tenemos el deber de conocer todas las herramientas a nuestro alcance para poder ser buenos gestores de la información y concretar ese derecho de acceso a la información tan vital para todo ciudadana y o ciudadano. Muchas gracias. Ahí ya cerramos. Creo que llegué con el tiempo justo. Sí, Sofía, estamos bien. La verdad, más que interesante tu exposición que nos lleva a conocer, algunos será a reconocer y otros a conocer directamente estos sitios, que la verdad que, como bien lo dijiste recién, nosotros como archiveros por lo general nos enfocamos más en los espacios físicos, en las técnicas a aplicar para la conservación de la documentación y nos estamos olvidando, ¿no?, de esta patita tan importante que tiene todos los centros de información, que es la legislación y las normas jurídicas. Y como vos también mencionaste, Jacqueline, ese entramado jurídico, ¿no es cierto?, que nos envuelve a todos los ciudadanos, no solamente los archiveros. Y que es necesario, como bien dijeron las dos, ¿no es cierto?, que conozcamos y nos dediquemos, ¿no?, un tiempito más a esto. La verdad, Sofía, nos diste una clase de cómo acceder a estos sitios y esto va a quedar grabado, así que vamos a poder recurrir a estas explicaciones que nos has dado, pero perfectísimas. Buenísimo, espero que se haya entendido. A veces uno en el fragor del tiempo se pisa, repite cualquier cosa, pero bueno, que quede como tutorial y que cada uno se apropie de la herramienta, por eso son herramientas, para que cada uno se apropie de ellas. No, se entendió perfecto, Sofía, no te preocupes. Lo que te quería preguntar, ¿son estos dos sitios nada más de estas plataformas, estos sitios para acceder a normativas jurídicas o son las más importantes, las más completas? Son las más relevantes y las que primero se toman como referencia. Tanto InfoLeg como SAIG tienen ya más de 10 años de gestión digital. Esto hace que los sitios estén funcionando muy bien. Por lo general, nunca están caídos. Permiten diferentes formas de búsqueda. Pero son como las vedettes a nivel nacional. Después, en el ámbito provincial, cada provincia, cada gestión provincial tiene sus espacios virtuales. En el caso de la provincia de Córdoba, está bastante repartido en cuanto a los poderes. Tenemos el espacio web de lo que es el Ejecutivo, donde se puede hacer búsquedas por el Boletín Oficial Electrónico. Después tenemos acceso a lo que es el Legislativo, que también tiene un buscador de lo que son los proyectos de ley no aprobados o que están en debate y lo que está aprobado.
Y también está, aparte, el espacio web de lo que es el Poder Judicial, en donde se pueden consultar sentencias, incluso creo que es ese mismo portal que hoy día usan los abogados para hacer los trámites relacionados con expediente digital, con un usuario específico. Y recordemos que también en la provincia de Córdoba tenemos el famoso CIDI, que uno accediendo al ciudadano digital también tiene acceso a enlaces puntuales, tanto de lo que se llama gobierno abierto, que son diferentes, uno accede a gobierno abierto y son diferentes, es como una especie de portal donde tenemos diferentes íconos donde se puede acceder, por ejemplo, a las finanzas públicas. Otro ícono donde se accede a lo que son iniciativas de gobierno abierto en los municipios de la provincia de Córdoba. Por eso, esta ley de acceso a información pública plantea, bueno, adhiéranse en las provincias, pero cada uno de acuerdo a su realidad. Seguramente, si vamos a los portales de La Rioja, tendrá otra modalidad de acceso. Tierra del Fuego también tiene un sistema provincial de archivos. Entonces, a partir de la web del sistema provincial de archivos, se puede acceder a mucha información. Pero, bueno, depende de la realidad un poco de cada provincia. Pero a nivel nacional y como generales, yo creo que con estos dos un panorama muy amplio. Y fíjense en que luego cada uno, especialmente SAIG, te lleva a otros espacios. Porque en esos íconos, como está lo de la red del lenguaje claro, tenemos el ícono IFOLEG, tenemos el ícono la parte de AFIP. Entonces, bueno, como que a partir de este sitio de SAIG, después uno va saltando a donde corresponde. Es un buen punto de inicio, por así bien decirlo. Perfecto. A ver, acá tengo... Perdón, para... quisiera sumar algo más. Sí, sí, por favor, Jackie. Magníficamente, y habló de sitios oficiales y gratuitos, de acceso libre y gratuito. Pero también, y en función de lo que ella recién mencionaba, esas viejas leyes, ¿dónde las encontramos? ¿No? Las encontramos en los viejos tomos de jurisprudencia. Sí. Cuando se dice tomos de jurisprudencia, eran revistas donde traía información de legislación, doctrina y jurisprudencia que se encuadernaban en tomos y las encontrábamos en las bibliotecas de las facultades de Derecho, en las bibliotecas de los escribanos. ¿Vieron cuando le hacen notas a los abogados que siempre hay grandes libros detrás de ellos? Sí. Con estos tomos de jurisprudencia. Esas empresas, el Derecho, Jurisprudencia Argentina, que eran las empresas que justamente publicaban estos libros, perdón, estas revistas y estos libros, después pasaron a la página web, pasaron por usuarios pagos y entonces también se obtiene información, pero bueno, hay que pagar, ¿no es cierto? El acceso a esta información ya es paga y eso también hay que tenerlo en cuenta. Me gustaría señalarlo también. Lo ideal es trabajar con información pública o oficial de acceso gratuito es importante, pero también hay otras vías de acceso. O si alguien tiene un amigo abogado, digo, que le puede prestar la clave y pueda hacer la consulta. Perfecto. No, por favor, muy buena aclaración, Jacqueline. Les hago una pregunta que pueden contestarla cualquiera de las dos. Desde la Cátedra de Legislación, que son ustedes las que están a cargo, ¿cómo ven la normativa argentina con referencia a la región? ¿Y en qué se tendría que hacer hincapié como para, digamos, estar normalizados en cuanto a normativas en la región? La palabra para cualquiera de las dos. Yo le dejo la palabra a Sofía pensando en la tesis de licenciatura que hizo, ¿no? Derecho comparado. Así que Sofía, adelante, cualquier cosa complementa. Sí, sí, de hecho nosotros con Jackie comenzamos este trayecto juntas desde allá por el 2011, cuando presentamos el TFL que planteaba esta posibilidad de un sistema nacional para la República Argentina, y allá por el 2013, cuando presentamos el TFL, llegamos a la conclusión de que no estaba dado el contexto jurídico argentino para realmente poder implementar un sistema nacional de archivos de hecho y de derecho, ¿no? Hoy día hay mucho avance en lo que es la normativa operativa, estas disposiciones de resoluciones, de acordadas, hay mucho porque, a ver, estos dos años, con el empuje que ha tenido la pandemia, se ha dado una serie de disposiciones en relación a lo que es la gestión del documento de archivo digital, un poco como impuesta y quizás no tan pensada. Y archivísticamente faltan muchas normas sistematizadoras, faltan sistemas provinciales de archivos, falta una red nacional de archivos a partir de la cual se puede hablar de un sistema nacional de archivos. Tenemos como mucha, hay, por ejemplo, hay ministerios como el de modernización en su momento
que tenía un montón de normativa, pero que solamente afectaba y era factible de aplicación en la realidad de ese Ministerio de Modernización de la Nación. Entonces, faltaría normativa estructural que nos permita hacer un mejor aprovechamiento de los recursos, un reconocimiento de los profesionales, archiveros, archiveras, los bibliotecarios lo tienen en cierta medida a partir de la parte de la educación. Yo creo que ellos han encontrado una veta jurídica muy interesante para su reconocimiento, pero en nuestro caso, quizás la veta esté por acá, por esta ley de derecho a acceso a información pública, para poder reconocernos como agentes de gestión de información y a partir de ahí ir estructurando. Es como que hay mucha desigualdad en cuanto al ámbito jurídico y también faltaría quizás un poco de haber reconocimiento de norma técnica dentro de lo que es la norma jurídica. En la norma jurídica que versa sobre cuestiones digitales, se ven muchas adhesiones a protocolos informáticos, a normas de calidad, ¿sí?, para mantener esta seguridad informática. Sería interesantísimo que la normativa jurídica que verse sobre archivos adhiera de repente a normas como las ATOM o que planteara determinado requisito, recurso, aunque sea como un anexo, aunque sea como una forma, como un aval, un articulito, pero estaría interesantísimo que hubiera ese reconocimiento. Y no lo hay, yo creo, por la falta de participación de profesionales de la archivología en lo que es la redacción de este tipo de normativa. A veces nos cuesta incluso hacer un reglamento interno. Y tiene que ver un poco también por el desconocimiento, vamos a estar en un mea culpa, el desconocimiento que a veces uno tiene de este ámbito en el cual a veces no se anima a meterse o empaparse. Pero el AGN ha hecho incluso convocatorias públicas sobre cómo aprovechar tal partida presupuestaria. Cualquier ciudadano puede participar y hacer una propuesta a partir del sitio web de la AGN. Y a veces no conocemos eso, no sabemos que podemos hacer eso y que podemos participar desde ese lugar. Entonces, creo que hay como que hacer una especie de encuentro entre archiveros y archiveras formados en este aspecto, una institución jurídica que reconozca eso y que dé como fruto normas sistematizadoras, porque a veces los recursos están, las reglamentaciones están, la teoría también está, pero no terminan de encontrarse. Entonces, funcionan en forma aislada y, por ende, no se explota a pleno. En este punto, ya que Sofía lo tocó, había una pregunta dentro de las que nos enviaron, ¿sí?, que justamente nos preguntaban por eso, si los archiveros, ¿sí?, realmente para que las normas fueran eficaces, pudieran poner vigencia, digamos, estuvieran actualizadas, si los archiveros tenían que participar en esas discusiones, creativas, sin lugar a duda. Y voy a dar como dos pistas en relación a esto. Para ver, para integrar comisiones, bueno, cuando se discutió el anteproyecto del CINAR, participaron archiveros, y va por caso, por ejemplo, el caso de la profesora Norma Fenoglio, de la archivología, que participó en esas discusiones. Me parece también importante saber que existe, a nivel, digamos, de Constitución Nacional, la posibilidad, ¿no es cierto?, que tenemos de presentar preproyectos a través de la figura del iniciativo popular. ¿Por qué no? Digamos, ante la Cámara de Diputados, en primer lugar, digamos que debería ser ese el trayecto. ¿Por qué no hacer uso de la iniciativa popular? Me parece central. No esperar que un ejecutivo te convoque o un ministerio te convoque, sino, no sé, asociaciones de archiveros y demás, digamos, pensar en un proyecto de ley nacional o de sistema nacional. Eso hay que discutirlo. Y como ejemplo de trabajo conjunto de archiveros, informáticos, de abogados y demás, yo remito un texto que con Sofía lo usamos muchísimo en legislación normativa, que es un precioso texto de Aida Luz Mendoza, que ya tiene unos años, es del 2011, está publicado, sí, un libro coordinado por Cruz Mundet. Es un texto precioso, largo. Los alumnos se quedan extenuados a la hora de la lectura, porque Aida ahí, como abogada y como archivera, da cuenta del proceso que atravesó, digamos, la discusión archivística en su país, pero además ella, como archivera que participó. Entonces, es tan interesante ver esa participación que a quien hizo la pregunta le recomiendo, lo derivo el texto, y bueno, y esto de empezar a pensar de por qué no un proyecto, ¿no es cierto?, que surja de la comunidad archivística y no esperar la convocatoria del gobierno o del ministerio. Perfecto. Sobre todo, tenernos fe en nosotros, los archiveros, ¿no?, para avanzar, porque muchas veces como que ante otros profesionales nos
vemos un poco disminuidos o nos creemos un poco disminuidos, y no tiene que ser así, ¿no es cierto? Sino avanzar en todos los espacios para poder llegar a esa famosa... Graciela, sí. Vuelvo a remitirte al texto de Aida Luz. No, sí, sentados en una mesa discutiendo de forma horizontal, para par, cada uno compartiendo sus saberes. ¿Te acordás el título? ¿Te acordás el título del...? Sí, no, te invito a leer nuestro programa de la materia. Vos, Sofía, tampoco para... No me acuerdo el título, pero era un título muy sencillo. Al resto. Cuando lo tengan... Precioso, pero lo pueden googlear porque además está en el libro que organizó Profundez en el año 2011. Uh-huh. Bueno, trabajo para los asistentes buscar el libro. Jacqueline, ¿cómo accionar cuando las restricciones de consulta de los archivos no respetan las leyes de acceso? ¿Hay algún organismo de control para esos casos? La gente. La agencia directamente. Bien. Hay otros caminos en el medio. Hay que ver el grado de negación, de negociación, digamos, pero el camino, digamos, si pensamos en están poniendo palos en la rueda, no están cumpliendo con la ley de acceso a la información pública, hay que ver también. Bueno, una consulta a la agencia, página web, hay un formulario, se consulta, ¿sí? Uh-huh. Después se da curso de la solución al problema. Y otra pregunta, los documentos generados para una investigación, entrevistas, videos, etcétera, ¿se pueden difundir sin permiso de los entrevistados? No, se necesita el consentimiento. Vieron que con esto de la educación, en entornos virtuales y todos estos congresos que estamos celebrando, jornadas y mesas que estamos celebrando virtualmente, hay algunas instituciones que piden que llenes y dejes el consentimiento de la difusión, no solo de lo que decís, sino de tu imagen. O sea, hay que cuidar no solo los contenidos o la información que puede estar cruzándose con la protección de datos personales y datos sensibles, sino también con la imagen de las personas que está también protegida por ley. En esos casos hay que tener consentimiento, pero si se trata de proyecto de investigación, como ahí se dice, tanto en el CONICET como en proyecto de investigación de CESIC, hay comités de ética que tienen que evaluar previamente, ¿cierto? Si esas entrevistas van a tener un consentimiento informado. Antes de difundir la entrevista, que el entrevistado o el observado, ¿no es cierto?, firme un consentimiento informado o un tutor, en caso de ser menores, por ejemplo, de estudios de educación, sin consentimiento informado que marca la ley. Y eso es muy importante. Tienen que pasar por comités de ética, hay que tener mucho cuidado en relación a esto, porque es muy complejo. Está todo muy aceitado en el ámbito académico, no es una burocracia inabordable, pero hay que tener en cuenta eso, consentimiento informado, pasar por el comité de ética, y consultarlo y trabajarlo de ese modo muy cuidado. Qué importante, la verdad, porque nosotros, por lo general, en esa vorágine de querer realizar trabajo, presentarlo a todos los demás, nos estamos olvidando de esto que es tan importante, que es el consentimiento, ¿no? Como bien nos expresaste. Sofía, cuando no se permite imprimir, aún es acceso abierto, no sé si se entendió bien la pregunta. Cuando no se permite imprimir, ¿aún es acceso abierto? Y depende, si te permite la descarga del documento completo, es acceso abierto, porque vos lo estás viendo en pantalla el documento completo. Puede ser que por algún motivo el documento esté cargado en un PDF que no tenga el permiso de impresión, pero vos lo podés leer y a lo sumo podés hacer un copy-paste y hacer un nuevo PDF o un nuevo doc y guardarlo como PDF y ahí lo bajás. Pero por lo general el acceso abierto es cuando se da el acceso completo, si no, no sería un acceso abierto per se. Desde lo restringido hasta el acceso abierto hay una gradación, ¿sí? Por eso están las declaraciones y los lemas del acceso abierto que hay que cumplir por completo. Están todos cumplidos, está perfecto. De repente, acceso abierto gratuito, pero que no reconoce la autoría del texto, no es acceso abierto, porque el reconocimiento de la autoría de quien produjo ese texto es parte del lema de acceso abierto. Y acá podemos tomar la impresión como una restricción si se quiere, pero hay que ver en qué contexto no te deja imprimir el artículo. A lo mejor es un requisito del mismo autor que dijo, no quiero que se imprima, quiero que esto esté disponible de esta forma. Entonces, bueno, se está respetando lo requerido o lo pedido por el autor. Es decir, el acceso abierto es uno solo, no hay variantes.
Claro, desde lo restringido hasta el acceso abierto hay pasos. Es como el derecho a acceso a la información pública. Está el derecho a acceso desde a petición, que tiene que venir el ciudadano a pedirte el número de expediente y vos dáselo en ventanilla, hasta un espacio web en el que puedes autogestionarse lo que quiere buscar, como vimos en SAIG, y descargárselo solo. Desde Bien. El punto de a solicitud hasta la transparencia activa, hay una serie de pasos y una serie de variantes. En el acceso abierto pasa lo mismo. Pero para que sea acceso abierto, open access, tiene que cumplir todos los requisitos. Si hay alguno que no se cumple, entonces no es acceso abierto. Perfecto. Ahí me dice Mariela Jacqueline que pusieron el nombre del artículo de AIDA, elaboración de disposiciones normativas. ¿Es ese? En realidad, si les interesa para descargarse el texto completo de Cruz Mundial, que está bueno, el libro de eso se llama Administración de documentos y archivos de textos fundamentales. Sí, ahí está ese artículo. Todos los Perfecto. Artículos son muy buenos, sí. Bueno, Jacqueline, Sofía, un gusto haberlas escuchado, siempre tan claras en todas sus exposiciones. No sé si quieren agregar algo más antes de ir al cierre con Mariela. De nuestra parte, agradecerles el tiempo que dedicaron para esta presentación y que la verdad que nos llena de orgullo contarlas también dentro de la red. Así que no sé si quieren agregar algo más. No, simplemente esto que como verán, es una cátedra que trabaja interdisciplinariamente. No existimos una sin la otra. Tenemos como una simbiosis, claro, es posible. Digo, es posible desde el discurso jurídico, por usarlo con el archivístico, combinarlo, potenciarlo. Creo que es fundamental. O sea, es tender un puente, tender una mano, trabajemos juntos en la misma mesa, compartiendo los saberes. Creo que podemos complementar justamente lo que cada una hace hincapié también desde los intereses que cada una tiene. Porque Sofía trabaja en un archivo, yo hago investigación y miro las cosas desde otro lugar. Entonces, es interesante este juego de miradas que podemos hacer, pero bueno, pues se puede replicar en otros contextos, ¿no? De trabajo. Con otros colegas y demás, me parece que es importante hacerlo. Así que sí. Yo más que agradecida y feliz por la oportunidad, por la escucha, por la entrevista. Sí, yo también me sumo a lo que dice Jackie, tal cual. La verdad que es interesantísimo. Y ver cómo cuando comenzamos con la cátedra hay una postura que por lo general siempre es reticente, con miedo. Ay, legislación normativa archivística, se imaginan esos libros, esos tomos atrás del abogado que no tenés que estudiarse todo eso. Y después terminan con otra visión totalmente distinta, más cercana. Bueno, esto de InfoLeg y Saiz lo damos en las primeras clases, en el primer mes, y después lo manejan bárbaro. Hasta incluso si después hacemos un práctico con una noticia, buscan la normativa en la noticia y chequean. Ya son periodistas de investigación prácticamente al terminar el semestre. Así que ya logrando eso, o sea, disminuyendo esa brecha, sentimos que se logró un objetivo muy importante. Y la idea, bueno, es mantener esa asiduidad y bueno, ser conscientes del lugar que ocupamos en esta sociedad de la gestión de la información y sabernos que contamos con todas estas herramientas. ¿Qué son eso? Son herramientas que están al alcance. Y una de las herramientas son organizaciones como la Red de Archivos de Dados de Córdoba, que hace de todo, desde impulsar un congreso de archivos del Mercosur en el 2017 hasta este ciclo de charlas que generosamente la ponen a disposición en los canales de YouTube para que las vean las veces que sea necesario. Así que la verdad que está buenísimo y, bueno, felicitarlos y agradecerles por el espacio. Jackie, gracias por todo el trabajo que hemos estado haciendo estos años. La verdad que siempre se hace de la mejor manera, con la mejor onda, y eso es un plus valiosísimo. Tal cual. Gracias. Bueno. Último, perdón, ¿no? Sí. Porque ya que estamos tirando flores, quisiera decir que también la red, además, hace un importantísimo trabajo de la materialización de las discusiones y demás aparecen en publicaciones digitales de acceso abierto, que también los invitamos a consultar la página de la red, porque hay investigaciones que se hacen, y como parte también, como ejemplo de estos diálogos, ¿no es cierto?, podrían consultar el libro que entregamos a los asistentes en el CAM que realizamos en Córdoba, donde hay trabajos de archiveros, de abogados reflexionando sobre todas estas cuestiones, que también es bueno darles una leída, pensarlas y repensarlas. Me parece muy importante
porque generalmente a la archivología no se la asocia a la investigación o a la publicación de libros, ¿no es cierto? Sí, de otro tipo de publicaciones, pero no de publicación de libros, y acá la red lo hace. Y bueno, y entonces quiero felicitar a todos los miembros de la red que la pensaron de esa manera, porque es una decisión política, de política archivística también, ¿no? Sí. Gracias por tus palabras, Jacqueline, parte integrante es todo de la red. Mariela, te cedo la palabra, muchas gracias, y a todos los asistentes. Muchas gracias a ustedes, la verdad que ha sido un gusto, un placer compartir esta tarde, ha sido muy enriquecedor, los asistentes están muy agradecidos por los temas que han abordado, temas de actualidad. Acceder a la información pública es un derecho que tenemos todos los ciudadanos a nivel mundial. Eso tiene que primar en nuestra profesión y en todas las profesiones. Así que la verdad que muy agradecidas los asistentes. Están enloquecidos con todo lo que han presentado. Se puede ver en el chat del YouTube. Sin palabras, la verdad que un gusto trabajar con ustedes, un gusto ser parte de los equipos de investigación con Jackie, con Sofía, con Graciela, con Noelia, que está detrás de cámara, con Juan. La verdad que es un placer trabajar en equipo y que haya siempre buena onda, buen diálogo, como dice Jackie, sentarnos a conversar, discutir y buscar las mejores soluciones. Desde la red, totalmente agradecidos y bueno, y siempre apuntamos a seguir mejorando, brindarles todas las herramientas y los conocimientos que estén a nuestro alcance para todos, tanto los colegas como los profesionales, como los estudiantes y como todas aquellas personas interesadas en la temática que trabajan en muchos archivos o en la administración pública y que no tienen la posibilidad de la formación en archivos, pero que les interesa la temática, preocupados por el trabajo que hacen a diario, digamos, se acercan a estos espacios para poder adquirir conocimientos, compartir experiencias. Así que es muy enriquecedor todo lo que dan y lo que tratamos de brindar desde la red. Así que muchísimas gracias nuevamente y las quiero invitar ya para el último panel, para ir culminando con este ciclo de 5 paneles, que va a ser el día 8 de julio a partir de las 5 de la tarde, hora argentina. El último panel se va a llamar Archivos como territorios de memoria y disidencia. En esa oportunidad nos va a acompañar Liliana Gargiulo, que es docente de la Universidad de la República y es la directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República de Uruguay, y nos van a acompañar María Belén Correa del Archivo de Memoria Trans de la Argentina. Hemos convocado al Archivo de Memoria Trans pensando a esto que apunta el Consejo Internacional de Archivo en cuanto a la inclusión, en cuanto a la diversidad, haciendo mucho hincapié y poniéndoles todo de nuestra parte de la red para que todos estos archivos que no son visibles empiecen a tener su lugar dentro del mundo de los archivos y desde la archivología, donde hay que empezar a crear teoría para estos archivos tan particulares. Así que los invito, están todos invitados. También comentarle que desde la editorial de la Red de Archiveros Graduados de Córdoba estamos pensando con todos los expositores que han colaborado y participado en este ciclo de realizar una publicación que posiblemente va a salir para fines del 2021, comienzo del 2022, donde va a ser una publicación de acceso abierto y donde van a estar publicados todos los trabajos que se han presentado en este ciclo de paneles. Así que muchísimas gracias y nuevamente agradecidas por participar y por ser parte de la Red de Archiveros Graduados de Córdoba, y en agradecimiento también de parte de la Secretaría de Extensión de la Universidad, que este año nos ha acompañado digamos, y que se interesa también sobre estos temas. Así que
que muchas gracias y buenas tardes para todos. Buenas tardes, Mariela. Buenas tardes. Nos vemos.